Balbino. ¡Sí! Abogado. ¡Sí! Muchas ideas en mi cabeza, siempre estoy pensando en canciones que no existen, son canciones, son canciones mías, pero es el puro sonido. El dinero rata y esas y esas me la meten hasta el fondo. Chipotélame con micropagos, con microtransa, págame membresías, págame con donaciones. Que quiero el juego día uno. Me la meten hasta el fondo, ding, 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 ding. Cajita de botín, ping, ping, ping. No me aleje lo suficiente, no me aleje lo suficiente. De copla, ¿eh? O sea, os quejaréis. Madre mía, muy buena noche a todos. Muy buena noche. Miki, se te echa de menos. Qué bonito. No me alejé lo suficiente. No me alejé lo suficiente. No se alejó. Muy buenas, Powis89. Muchísimas gracias por esa suscripción de nivel 1. Muchas gracias por esos 11 meses. Muchas gracias, Powis. Muy buena a todos, muy buena a Toma, ¿qué tal? Que me da igual. Tauxana, Bimiso, Jesusete, Juana Re, Codarnos Leonan, Puzin Skate, Chico Percebe, Adrián, Mary Reith, ¿qué tal? Dross Pipero Supremo, Recalcitrante Kane, Marvin Cruz y Cuyao, muchísimas gracias por los 41 meses, y Cuyao, un enorme abrazo. Codarnos Leonan, 50 meses ya el tío, 41 y Cuyao, 50. Impresionante, impresionante. Muchas gracias, Delano Leonam. Otro mesacito más. Sony está en la mierda vendiendo un indie censurado como Stellar Blade a 80 euros. Están devolviendo el dinero por publicidad engañosa. Si vosotros pedís que os devuelvan el dinero por el Stellar Blade, PlayStation os va a decir que sí, que os lo devuelve por publicidad engañosa. O sea, que llevábamos razón. Llevábamos razón. Hola, no, Leona. Muchas gracias. Yo, Pipero, ¿qué tal? Yo me lo cumpliría con tu dinero. ¡Qué belleza! Es una noche. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Papa Frita Gaming. Master Scavenger. ¿Cómo estáis? Que se jodan los Piperos. Di que sí. Y cuidado. Di que sí. Qué bonito.
Me ha gustado la canción, del Mickey. Yo lo sé, yo lo sé. Ahí había un perreo ahí guapo. Muchas gracias, Powis. Muchas gracias. Muchas gracias también a Carlos Samba. Muy buenas noches, Ciber. ¿Qué tal? 6S, Mr. Kraken. ¿Qué tal, Carlos Samba? Muchas gracias por los 39 meses. Suscripción de nivel 1. Muchas gracias, Carlos Samba. Muchísimas gracias. Hay que darse el lujazo. Hay que darse el lujazo. Prefieren regresar el dinero que abandonar los woke, ya ves tú. Pero buenas tardes, Asel y Parroquia. Vaya con el boicot al Stellar Blade. Hasta PlayStation Plus salió afectado, ya ves tú. Dice que se jodan los piperazos y el ojo loco sexy, sí, sexy, sexisísimo, vamos. ¿Esto qué es? Muchísimas gracias a Neku22, muchas gracias a Neku por estos 7 meses, arriba Nintendo y Xbox, yo así me los compraría. Muchas gracias a Neku22, gracias. Ahora sí sé que no le estás, estaba rondo ayer reaccionando al vídeo de un tío de cuentero contigo. Chuf, de verdad. Miedo me da. ¿De cuál? ¿El de Javi Oliveira o el de cualquier otro? Que reaccione lo que quiera. Muchas gracias, Jesús Vital. Muchísimas gracias por los 10 meses. Muchas gracias por la suscripción de nivel 1. Muy buenas noches, señor Sassel. ¡Viva el vino! ¡Vámonos! ¡En toda la boca! ¡Viva el vino! ¡Y sácame foto! Muchas gracias, Jesús Vital. Muchas gracias, Javik, por los 100 bits, Sassel. ¿Cuándo crees que saldrá la Super Switch? Me niego a llamarla Switch 2. Ni creo que tenga nada que ver con... tenga nombre de Switch, pero bueno. Pues saldrá para el año que viene y yo creo que para marzo. Yo creo que para marzo. Ya veremos. Bonito perrito piloto. Y si no es para marzo, pues para ya la campaña navideña de 2025. Pero bueno, ya veremos. Ya veremos. Y yo creo que se va a anunciar a finales de este año. Y bonito, ¿habéis visto el último vídeo de Zorman? No. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? ¡Viva Xbox y Switch! Ahí está el tío. Todos los días me encuentro un pesado dejado, a ver, la cosa que no me da la gana, jódete pipero. Ah, sí, cuando empiezan los piperos. ¡Que ya ha pasado la guerra de consolas! ¡Que ya ha pasado! No, no. No, pedacito de mierda, no ha pasado. No ha pasado. Mientras siga mintiendo Sony, mientras esté por ahí pululando Sony PlayStation dando por culo, no, no. ¿No os gustaba la guerra de consolas? ¿No os gustaba dar por culo? ¿No le gustaba a Sony dar por culo? Pues ahora os vais a ir a la mierda y os vais a comer una mierda. Ahora vais a estar sufriendo hasta el final haciendo el ridículo en una lenta y patética agonía. Eso vais a ser los piperos. Sony y su PlayStation. ¡Ya, ya! ¡Ya no hay guerra de consola! ¡Casa! ¡No vale! ¡No vale! ¡Estoy en casa! ¡Tú! No, no, no. Tranquilo. Tranquilo, muchacho. Te vas a comer una buena mierda. Pero bueno. ¿Algún moderador? Calvófobo está insultando por privado a la gente. Bueno, pues que se joda. Tampoco mucho más no se puede hacer. Yo puedo hacer esto. Ya nunca va a poder escribir en el directo. Ni va a poder verlo. Hola, de Kichok. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muchas gracias. Madre mía, Daikichok, estás tú obsesionado con ellos, más que ellos conmigo. Es una cosa impresionante. Tú deja de verlos. Disfruta de la vida. Ya está. Pásate por aquí, disfruta. No estás tan atento. Muchas gracias, Illuminati 1981. Muchas gracias por los 47 meses. Muchísimas gracias, corazón. Se joda los piperos con su truña al Blade. A ver si tenemos suerte y nos da un lujazo el perro Sánchez. Y se pira de una vez. ¡Viva Vox! ¡Con Haneyer! Muchas gracias, Illuminati. Muchas gracias, Illuminati 1981. ¡Vamos ya! ¿Qué dice Odín? ¿Cómo estamos, tío? Muchas gracias a eso, a Dandeku22. Muchísimas gracias. Yo sí me la compraría. Arriba Nintendo y aquí, ¡vamos!
hace por los 7 meses, y si me lo cumpliría, fíjate lo que te digo. Y muchas gracias, Jesús Vital. Muchas gracias, tío. Muchísimas gracias. Un abrazo muy grande, por supuesto. Espero que vaya todo muy bien. Y habían pasado lo último de Zorman. ¿Qué es esto? Pedro Sánchez en 4 minutos. A ver, Pedro Sánchez. Dice, el siguiente vídeo es una parodia de la persona a persona, madre mía. Bueno, ya Zorman ya ha tomado por saco. Yo me alegro por él. Dice, Roller Wave Melody, regálenme una sub, pero si ya estás suscrito. Ya estás suscrito. Tiene ahí el avatar, el muñequillo de Tails al lado de tu nombre. Vamos a ver aquí al bueno de Zorman. Me hago así pequeñete. O sea, ta. Y tacatá. Vamos a ver. No es un nivel 3. Ah, bueno, eso, vamos, ojalá. Vamos a ver esto ahí. Y ahí, lo dejamos así. Vamos a ver. Políticos en 4 minutos. Hoy... Pedro Sánchez. Hola, soy Pedro Sánchez y soy alto y guapo. Ah, y presidente de España. Nací y crecí en Madrid, en una familia que trabajaba duro para sobrevivir. Pedrito, se nos acabó la langosta, hoy tendrás que comer caviar. Oh, odio mi vida. Aunque mis padres eran duros conmigo, yo era más inteligente. Pedrito, acuéstate temprano, que si no, vendrá el hombre del saco y te comerá. Qué truco más lamentable. Oh, pronto me di cuenta que era diferente a los demás niños. Pobre gatito, me siento mal por él. El que ha sufrido el accidente ha sido el gato, no tú. Pero empatizo con el gatito. ¿Empaqué? Y fue entonces cuando empecé a entender cómo funcionaba el mundo. Ya sé, fue el hombre del saco quien mató al gato. Dame tu piruleta o vendrá por ti. Te comerá. Oh, qué miedo, no puede ser mentira. Un niño tan guapo jamás mentiría. Toma mi piruleta. Y así crecí y me uní al partido que protege a la clase obrera como la de mi familia, el PSOE. Me gradué en ciencias económicas y empresariales. Aprendí inglés y francés. Me saqué un máster en política económica de la Unión Europea. Un doctorado en economía y empresa. Una diplomatura en gestión y liderazgo de sectas. Y un curso avanzado de cómo ser Obama pero en blanco. Ya estaba preparado, solo tenía que esperar mi momento respetando los deseos de mi partido. Voy a liderar el partido y llevar a España a la más alta. A tu casa. Me convertí en el líder del partido, pero no era suficiente. Tenía que llegar a ser presidente de España. Para ello tendría que enfrentarme contra el malvado líder del PP, Mariano Rajoy. Presento una moción de censura contra Mariano Rajoy por la corrupción del caso Gürtel. ¿Qué? ¿Corrupción? ¿Nosotros? Sí, vosotros. Y así me convertí en presidente de España. Pero para hacerlo tendría que liarme con alguien tan viril, macho y listo como yo. Mi peor pesadilla, Pablo Iglesias. Hola, nenas proletarias. Vuestro papi ha llegado. ¡Viva el comunismo! ¡Oh, rico! No había forma de que me dejara tranquilo. Muchas gracias, Jox005. Muchísimas gracias por los 26 meses. Muchas gracias, Jox. está bien el vídeo, está bien. Ya gracias, Jox. Kilo, él también era muy inteligente. Pero entonces descubrí que yo era mejor que él en algo. Yo soy más guapo. Hay que cuidar de las pobres mujeres, de las pobres minorías. ¡Pa casa, feo! Y descubrí que podía hacer todo lo que me apeteciese en esos 4 años gobernando. Piloto, a la panadería. Una pandemia, necesitamos un comité de expertos. Tú mismo, Simón. Como mucho habrá 1 o 2 casos. Solo sí es sí. ¡Pa casa! Le perdono porque es guapo. Pero me pasé y tenía claro que cualquiera podría destruirme en la siguiente selección. Encima, la persona que tenía todas las papeletas de liderar la oposición era un enemigo muy poderoso. Así que tuve que pedir ayuda a mi mejor amigo. Belcebú, creé un milagro para poder volver a ser presidente, por favor. Y el nuevo presidente del PP será... ¡Feijóo! Gracias, Belcebú. Así, hijo. ¡Hostia, Feijóo! ¡Hostia, Feijóo! Es verdad. O sea, es que es verdad, pero es que... Ayuso no puede ser presidenta del PP, es falangista, que yo tengo que decirlo, lo repetiré mil veces, que es falangista, que cuando era alumna, cuando era estudiante, era falangista, no puede ser presidenta del PP. Entonces, claro, la odian a muerte. Pero lo de Feijóo es buenísimo. Así que tuve que pedir ayuda a mi mejor amigo. Belcebú, creé un milagro para poder volver a ser presidente, por favor. Y el nuevo presidente del PP será... ¡Feijóo! Gracias, Belcebú. Así, junto con las personas que aseguré mil veces que no pactaría nunca, volví a ser presidente. Y a cambio solo me pidieron absolutamente todo lo que deseaban. Indúltame a mí y a mis amigos. Perdóname todas las deudas. El etarra de fondo, claro. Libertad para hacer referéndums.
un enano esclavo que cuente chistes en catalán. Es justo, sí, es justo. Pero incomprensiblemente hubo crítica. Los idiotas no entendían que hacía lo mejor para mí, digo, para ellos, así que tuve que forjar mi estrategia definitiva. Votadme a mí, porque si no, vendrá la ultraderecha y os comerá. Oh, cuánta razón. Es muy guapo. Cuando sonríe me vuelvo loca. Pero los casos de corrupción en mi partido empezaron a irse de las manos y empezaba a estar acorralado. Así que... Lo está haciendo todo perfecto. Lo está haciendo todo perfecto. Pero en vez de estas chicas, tenían que haber sido las abuelas de Ferraz. Si ya hubiese puesto eso, por ahora va perfecto. Va perfecto, niño. Es perfecto el vídeo. Pero yo había puesto aquí 60 años más en cada una de las muchachas. Es muy guapo. Cuando sonríe me vuelvo loca. Pero los casos de corrupción en mi partido empezaron a irse de las manos y empezaba a estar acorralada. Así que empatía, sí, a un psicópata. Empatía me obligó a dirigirme así a los ciudadanos. Compañeros españoles, debo ser honesto con vosotros. Así que asumiré la responsabilidad de mis errores con el siguiente comunicado. Derecha mala, yo bueno. Todo culpa de la fachosfera, fascistas, extrema derecha, todos muy diabólicos, yo muy bueno. Oh, qué palabras más sabias. Lo dice alguien tan guapo, es que tiene que ser súper verdad. Pero los malvados de la ultraderecha no tienen humanidad, así que me atacaron. Tenemos que acabar con Pedro. Oh, e hicieron algo imperdonable que venía... Hostia, pero macho, hijo... ¡Coño, Feijó! ¡Feijó! Echa todos muy diabólicos, muy bueno. Oh, qué palabras más sabias. Lo dice alguien tan guapo, es que tiene que ser súper verdad. Pero los malvados de la ultraderecha no tienen humanidad, así que me atacaron. Tenemos que acabar con Pedro. Oh, e hicieron algo imperdonable que venía haciéndole yo a ello desde una posición de poder durante los últimos meses. Señalar a seres queridos, concretamente a mi esposa. Esos fachas no entienden lo que es el amor. Así que escribí una emotiva carta porque habían herido profundamente mi Es perfecto el vídeo. Sentimientos, creo. Hola, yo soy Pedro Sánchez, tu presidente alto y guapo. Estoy triste porque la ultraderecha fascista fachosférica ha hecho lo que llevamos haciendo todos los políticos desde que existe la democracia. Pero nunca se le había hecho a alguien tan guapo y progresista como yo, y eso es traspasar todos los límites. En la política no todo vale. Así que pensaré si dimitir el próximo lunes. Pobre yo, quien no tenga pena por mí es facha. Gracias. Postdata, yo bueno, derecha mala. Wow, cuánta razón. Es una víctima de la derecha mala. Wow. ¿Y si escribió la carta en calzoncillos? Uf, qué calor me ha entrado. Todo esto es muy bonito, pero ¿dimitiré? ¿No dimitiré? ¿Acaso importa? Lo importante es lo bien que me lo he pasado estos días. Socios diciéndome cosas bonitas por miedo, manifestaciones a mi favor, hashtags de apoyo, desvío de atención de los casos sospechosos que me rodean. En resumen, todos hablando de mí, solo de mí. Si no dimito, se habrá reforzado mi imagen y podré tomar medidas contra jueces y prensa que no me traten bien. Y si dimito es porque pronto me voy a un gran puesto europeo. Haga lo que haga, he ganado. Soy un genio. Quizás hasta gane el Nobel de la Paz algún día. Pero los premios, el dinero, el poder, no me importan. Lo único que verdaderamente me importa en este mundo... eres tú. Oh, qué guapo soy. Fin. Efectivamente, Pedro el Bello. Ahí con el espejito mágico. Oye, pues le ha salido de 10 el vídeo, ¿eh? Le ha salido de 10. Ha metido a los satánicos, ha metido a la secta, ha metido todo así maravilloso. Lo de Pegasus con Israel, ha sido todo perfecto. La verdad es que Zurman aquí... Le voy a poner un comentario en el vídeo, voy a poner perfecto. Vamos a ponerle perfecto, niño. Lo ha hecho perfecto. Todo lo era perfecto. Ay, ay. Yo pensaba que iba a ser mucho más moderado, la verdad. Pues es que lo ha sido. Ha sido moderado. Hombre, si tú ya no quieres ser moderado, pues ya dices lo de Begoña y todo lo que está pasando en las Islas Canarias y todo, en fin, un desastre. Pero bueno, bien, lo ha dicho perfecto, perfecto. Muy bien. Gran vídeo. Como ya lo cancelaron con el vídeo que le dedicó a la feminista, ya le da igual. Esto ya... Está en la época pro cancelación. Voy a hacer uno del viejo meado de Joe Biden, no estaría mal. Falta más representación de lo que hizo en el COVID, pero ha estado genial. Joder, ya ves tú. A Feijóo lo he puesto perfecto, pero perfecto. Madre mía, qué nivelón. Oye, pues muy chulo, me ha gustado mucho el vídeo.
Me ha molado bastante. ¿Vosotros cómo habéis pasado el fin de semana por vuestras tierras? Aquí, en concreto en Granada, ha hecho fresquete. Ha hecho fresquete. De hecho, hoy ha llovido. Aquí, y mira que tanto antes de ayer como ayer hubo chain trails en el cielo. Había chain trails, digo yo, coño, hace un vientecillo típico de lluvia. Digo yo, ¿cómo es que no llueve? Miro para arriba, ¡coño! Mi amigo los chain trails, míralo, cómo están cruzando el cielo. Vale, ya está. Pero ya este domingo ya no han sido suficientes. Ya ha llovido, niño, ya ha llovido. Así que guay. Así que guay del Paraguay. Dice por Valencia, deseando que se vaya a Fer la más. Volándole mucho curro en lo que hay en hostelería, pero bueno, mucho viento, lluvia y calor, de todo en la Ciudad de México. Bien. Uf, un abrazo a Sentinels, que dice mi hermano Hachi que hoy ha estado con él y que está ocupadísimo el hombre, que tiene trabajo hasta arriba y, en fin, está de trabajo a tope. El muchacho que me ha dicho lo de Roma Gallardo, ¿qué decía Roma Gallardo? A ver, Romita Gallardo. Con su compañere, el tío blando, hetero. Tío blando hetero, que en fin, está ahí a todas. O sea, es el 32 años trabajando en la aviación. Si no quieres, pues no me creas. Lo de los chentres no tiene ni pie ni cabeza. Okay. 32 años trabajando en la aviación. Eso. Muchas gracias, Guanche. Muchas gracias por los 35 meses. Muchas gracias por la suscripción de nivel 1. Muchísimas gracias de corazón. ¡Viva el vino! ¡Un abrazo! ¡Sí! ¡Sí! No me voy a poner a discutir contigo, Maneje Seri. No voy a intentar ni enfadarte ni cabrearte. Pero que yo he visto durante este año un mogollón de aviones por encima de Granada. Es siempre la misma estela, una estela cortita, la estela de toda la vida, de todos los aviones. La estela cortita, durante todo el año, pues lo normal, lo que hemos visto toda la vida de Dios. Y luego vemos, pues así, la estela esa maravillosa, de esa estela que se va expandiendo, es una cosa maravillosa. Una cosa son los contrail y otra los chintrail. Aquí en Cuba no hay, porque no tenemos aviones. Qué bonito, Raldo Torres, míralo. ¿Ha visto ahí Bene Gesserit? Mira, dice Bene Gesserit, tengo los militares a 500 metros. No te voy a yo a decir nada, hombre. Pero ha sido curioso. Acá en México también hay muchos chintrail, está raro que no llueva. Acá llovía acá rato. Bueno, a ver, el cambio climático, que no quiero yo meterme con Taylor Swift, que Taylor Swift es una gran cantante, pero que me da lastimica la gente que le dicen, oye, vive de otra manera, cómprate otras cosas, que está siendo malo con la naturaleza. Mira, te espejo. Qué bonito. Dicen aquí, ¿dónde hiciste la mili, Sassel? Yo la mili. A mí no me ha pillado la mili. No me ha pillado a mí la mili. Ah, dice Sassel, ni te molestes en ver lo de Roma Gallardo. Al final él y un tío blando es lo mismo. O sea, a lo único que se dedica es a burlarse. Ah, bueno, no pasa nada por Roma Gallardo. Está muy bien. Si son unos grandes. Lo que pasa, yo con todo el cariño, con Roma Gallardo y un tipo blando, decirles que no avergoncéis de ser socialista. Que no avergoncéis. Estáis ahí vosotros ahí siendo un poquillo oportunistas con esto del feminismo, con lo de los trans, con todo esto. Pero una cosa curiosa, a un tío blando hetero, y al Romita Gallardo, que soy los mejores. Yo solo lo digo, sois los mejores, los dos. Sois los mejores. Sí, que el feminismo, pero...
más o menos en el 97%, o sea, que no te metan mierda por el chat, yo lo he visto y Roma te ha dado la razón en cuanto a lo de los gemidos. Bueno, vale, ok. Pero que... no te metan mierda, ya me han metido mierda con Roma Gallardo, vaya por Dios. Me han metido mierda, bueno. Pues entonces con un tío blando hetero. Ay, 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 ay. Dice Ciber, voy a comprobarlo. Vamos a ver, señores, a ver si vamos a tener que establecer planes. Los planes diplomáticos, vamos a ver cómo va. Con Roma Gallardo, con un tío blando pipero, con el otro y con el de la moto. Vamos a ver. La embajada, cómo se porta. Una cantante que tiene fama porque en la época en la que pusieron de moda ombligueras. Si hay un sonido metálico a veces. Sí, lo que voy a hacer, mira, lo que voy a hacer es cambiarme el sonido del micrófono, del programa este que hace las voces. Me lo voy a cambiar. Voy a poner aquí esto, lo voy a hacer así. ¡Hala! Hola, hola, hola. Y ya seguro que ya no se oye el sonido metálico. Voy a cerrar el programa. A ver si va. Se supone que ya se ha cerrado. ¡Qué cerrado! ¡Qué he cerrado! Vamos a abrirle la puerta a alguno de Shippitin, que está ya llamando a ella. ¡Yupi! ¡Ay, Dios mío, Jesucristo! ¡Chipo! Está Shippitin dando vueltecilla al hombre. ¡Yupi! ¡Tuk, tuk! ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué quieres? Guapo. ¡Hey! ¡Qué bonito! ¡Tipo! Ya está. ¡Hala! ¿Has visto tú qué fácil? Muchas gracias, Alex Ainhoa. Muchísimas gracias, hombre. A ti también, gracias, Chipo. Por ser tan guapo y tan bonito. ¡Ay, qué bonito! Muchas gracias por los 300 bits. ¡Sasel! ¡Viva España y viva equipo! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Kike! Está ahora mismo comentando tu directo con Javi y el tío hablando hetero. Ah, vale, vale. Tía, pues se va a pegar una panza a reír. Bueno, Ciber acaba de echar a uno a la calle. Interesante. Supongo que será un tío que me habrá estado insultando en el chat del Roma Gallardo, ¿no? Doy por hecho. Y viva la Legión y viva Vox. ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Viva el mío! Y este es un hater que acaba de seguir a Roma Gallardo para decir que lo estás poniendo verde. ¡Oh! Vale, 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 vale. O sea, era un tío, un mal metedor. Un mal metedor. Uy, 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 uy. No, entonces Roma Gallardo es el más mejor del universo. ¡Roma Gallardo! ¡Viva, viva! ¡Viva! ¡Viva Roma Gallardo! ¡Viva! ¡Viva! ¿Se lo ve? Tenía razón. Ni lo seguía, ni lo seguía. Ah, vale, vale, vale. Uy, qué malos que son, ¿no? Qué malos que son. Chipo. No, vete aquí. Ya está ahí en la silla. Pasa de hater, me dice Daiki Chao, me cago en la leche. Y búscale una novia a Sipo. Queremos novia para Sipo. Claro. Qué bonito todo, qué bonito todo. Bueno, en cuanto a videojuegos, yo me he estado viciando al Mortal Kombat este fin de semana. Muy chulo. Está muy, muy bien. Está muy guapo. Muchas gracias, Alex Ainhoa. Dime. Guapetons. Dime, Sasel, tienes que venir al Viva Europa de Vox de este año. Es el fin del 18 de este mayo. Y viene Milei el domingo en Vista Alegre. ¡Coño! Vaya a liar ahí una buena fiesta en mayo. Tened cuidado, que últimamente los socialistas no están muy bien. Pedro Sánchez, ya están apuntando lo que pasó en los trenes de Atocha a los socialistas. Ya están apuntando la inteligencia marroquí. Aparte de la inteligencia francesa,
tened cuidado, que ya está saliendo toda la luz y no quiero yo que pase ahí nada, Dios mío, dicen, al Dota 2 ya no juega. A ver, la última vez que he jugado al Dota 2, pasa que lo van cambiando mucho. Siempre he ganado. No sé si me habré echado, desde que lo dejé, me habré echado a lo mejor unas 15 partidas en total, desde que lo dejé hace ya mucho tiempo. Pero las 15 las he ganado, niño, las 15 las he ganado. Bueno, se me daba muy bien el Dota, muy muy bien. Y muy muy bien. Y sobre todo en el plano estratégico. Pero es que no puedo jugar al Dota. No puedo jugar al Dota porque... pues porque como me dedico al Dota, no me dedico a ningún otro videojuego. A ninguno. El Dota, nunca me cansé del Dota. Es un videojuego muy divertido, muy adictivo, un super juego. Pero a eso, como me meta otra vez con él, no salgo de ahí. Entonces, yo se lo recomendaría a la gente que está pasando por una época difícil, gente que está muy estresada, con ansiedad, pues esa clase de videojuegos ayuda muchísimo. A mí me ayudó el Dota 2. Pero... dice, me pasa con el WoW, dice BNG Series. Es que son peligros. Eso, nunca te cansas de ellos. Nunca te vas a cansar de ellos. Pero te das cuenta y dices, es que como sigas jugando esto, es que no voy a jugar ningún otro videojuego. Y eso me pasó, eso me pasó. Muchas gracias, Alexa Inoy. Muchas gracias, de verdad, por esos 200 bits. Dice Ciber, dice que es evidente que son gritos de un juego, que él hace lo mismo cuando juega. Ahí, ahí, grande Roma Gallardo. Un beso para Roma Gallardo. Es muy guapo, te queremos. ¿Y un tío hablando hetero? No, ese no, ese fuera. No, no, fuera. Muchas gracias, Old Saga. Muchas gracias por los 23 meses. Saludos a Sel, era un grande. ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Sí! Al tío blando no. Dice, ¿qué espera Microsoft para poner el WoW en consola? Bueno, es que todavía lo de Activision Blizzard, lo único así, el Diablo 4 ha sido el primero en meterlo en el Game Pass. Y realmente todavía no ha habido una presentación o alguna clase de acto o evento para ponerlo todo. No ha habido nada. Entonces, bueno, supongo que en junio, no sé si explicarán la hoja de trayectoria que van a tener con esta gente. No lo sé. El WoW de consola es demasiado complejo, demasiado plugins, demasiado add-ons. Uf. Lo único que quiere la gente es el Spider-Man de Activision, efectivamente. Eso es lo único que quiere la gente, el Spider-Man de Activision. Eso, a la hora de la verdad hay que ser honesto. Hay que ser honesto. La gente lo que pide es el Spider-Man de Activision. O sea, claro que sí. Tanto lo pedía la gente que ni siquiera sabía yo que los Spider-Man eran de Activision. Se rumorea un Black Ops 2 remasterizado en la convención de Xbox. ¿Qué piensas? Yo lo que pienso es que, hombre, lo del Call of Duty para este año, para el año que viene, deberían de hacer un Call of Duty. Coño, en Palestina, joder, es que todos estamos pensando lo mismo. Voy a ser solo yo el que lo diga. Queremos estar en Palestina. Hombre, y yo me voy a elegir siempre al ejército israelí. Y quiero el Call of Duty. Y siempre en el bando de los israelíes. Siempre, siempre, por el amor de Dios. Ese va a ser el videojuego más vendido de todos los Call of Duty. ¿Tengo que decirlo yo? Pues ya está, lo digo. ¡Lo digo! ¡Lo digo, coño! No pasa nada. Muchas gracias, Old Saga. Muchas gracias por los 23 meses. Saludos a Sel, eres un grande. Gracias a ti. ¡Sí! A mí me encanta Dishonored, que está en el Game Pass. Gran juego. Gran juego. Oye, pero me da un poco de vergüencilla, de verdad, que Roma Gallardo esté hablando sobre mí y sobre un tío blando hetero. Me refiero que hay gente que habla sobre temas, se supone que importante, y que estén hablando de ese tema, pues bueno.
Es que también el tibio blando hetero es que también se puso muy pesado con el tema, tío. Qué pesado, qué cansino, déjame ya, fuera. Muchas gracias, Arturo Pendragón. Muchas gracias. Cállate tu canal, César, era un grande, muchas gracias. Dice, destruir a Jamás, mola. Pues sí, la verdad es que sí. El Manrique se coge el otro bando. Bueno, de Manrique nunca te fíes, ¿eh? Cuidado con Manrique. Que está apuntando a dos sitios a la misma vez. Manrique jugaría con dos pistolas, ¿verdad? Estaría así, con las dos pistolas así en abierto. Dicen, cuidado. Cuidado con Manrique, que se va a hacer el doble de bajas que todos los demás. Cuidadico ahí. Que parte con ventaja. Tiene dos pantallas. Él juega con dos pantallas. Una pantalla está aquí y la otra está aquí. Y él ya empieza ahí. Muy bien, muy bien. Pone, donde pone el ojo, pone la bala, ¿no? Desde luego, desde luego. Bueno, por lo demás, pues muy bien. He visto aquí unos cuantos vídeos que he ido guardando para mi canal secundario. Han ocurrido cosas. Se dice que este lunes se va a liar. Bueno, yo no sé si el público americano, latino, hispano, lo sabe. Pero Pedro Sánchez, que es el presidente de España, se queja de... Bueno, tanto Pablo Iglesias como él se han quejado de acoso y de que la gente se mete con ellos y de que tal y de cual. Bueno, estas son imágenes de archivo de una señora del PP, de derecha, llamada Cifuentes, que cometió el inmenso pecado de que una cámara de vídeo, de no sé de qué clase de tienda era, pero robó una crema de manos por valor de 20 euros de un supermercado. Es así, es lo que hizo, es lo que hizo. Este es un paseo de ella por la calle. Todos los que hay detrás son, ¿cómo definirlo? Una panda de hijos de la gran puta. Mira a este hijo de la gran puta, porque no tiene otro nombre, este es un hijo de la gran puta, que le está hablando un palmo de la cara y tiene la palma así abierta. Y Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se quejan de acoso. Hombre, no. Hombre, no. Tú lo que no puedes hacer es mandar a tus perros de presa a acosar a la gente y luego quejarte tú de nada. De absolutamente nada. O sea, que no tienes nada de lo que quejarte. Me dicen por aquí, ¿hablamos de lo que le hicieron a la de Ciudadanos? A Begoña Villacís, ¿te refieres? Cuando estaba embarazada. ¿Te refieres a Begoña Villacís cuando estaba embarazada? Bueno, aquello fue tremendo. A Begoña Villacís le hicieron lo mismo, pero estando embarazada de 8 meses. De 7 u 8 meses. Pero que esos son, así son ellos. César, no estoy enterado, dame contexto. Nada, los hijos de puta esos. Que cuando quieren ellos hacer la vida imposible a alguien, pues que todo vale y ya está. Se me recuerda la escena de Juego de Tronos, Shame. Pero ¿sabes lo que es más Shame? Más Coffee. Que es una cosa que tiende a hacer el PP. Porque son unos cobardes. Hay que decirlo así. Son unos cobardes. Que se lo hicieron a la Cifuente y nadie la defendió. Nadie la defendió. Que es lo que no me gusta a mí del PP. Supone que el PP que tiene... ¿no? Bueno, que cuando alguien va por uno de los suyos, lo que hace el PP es abandonarlo. Lo abandonan como un perro. Pasó con Rita Barberá en Valencia. Fueron a por ella y la abandonaron completamente. A la Cifuente exactamente igual. Cuando el PP ve, hoy no, que parece que ha hecho algo malo, parece que ha hecho algo malillo, lo abandonamos a su suerte. Pero ¿cómo va a abandonar a nadie a su suerte? Que esta gente se los comen.
¡Que se los comen vivos! ¿No veis que soy un, que son unos desgraciados? ¡Gentuza de mierda! ¡Se los comen! Tenéis que ser más responsables, hombre. Dice, la Horda Roja tenía cercada la casa de Rita Barberá día y noche, dice Toma. Ya está. Es que es así. Que, por cierto, Rita Barberá murió en extrañas circunstancias, nadie lo investigó. Bueno, pues ya está. ¿Qué se le va a hacer? A otra cosa mariposa, ¿no? Como lo que están haciendo con las carpas de Vox, que van a pegar a los asistentes y el PP no lo condena. Asco del partido. Bueno, todo lo contrario, el PP le da la razón al Partido Socialista diciendo que es ultraderecha. No, no, es que estos son de ultraderecha, que es para decirle al Feijóo y a los dirigentes del PP que no van a votar, que ninguna persona de izquierda os va a votar, por mucho que digáis que Vox es ultraderecha, que no os van a votar, que os odian, que os odian. Que valéis menos para ellos que una rata. Es que no. Y no se les mete en la cabeza. Que no, no, así cojamos votos de gente de izquierda que esté dudosa, que esté desencantada con su partido. Que no existe eso. Que no existe eso. Que no, que no. Que a vosotros no os van a votar. Ya te lo digo yo. ¿Cuándo va a acabar esta pesadilla que ha hecho España para merecer esto? Pues mucho. Hombre, claro que mucho, mucho hemos hecho. Hombre, la mitad de España está llena de pecados. La mitad, por lo menos, está como una mierda. En Alemania empiezan a ver en la oreja al lobo. Llega la policía a los estudiantes, ¿no? Sí, sí, sí. Hombre, claro. ¿Pero por qué? Porque los estudiantes... Es que los estudiantes ya en Alemania y en Estados Unidos... Es que no tengo yo la suscripción a esa página, ¿cuál es? Pero que... Tanto en Estados Unidos como en Alemania, que han visto que los alumnos ya estaban haciendo propaganda de jamás. Toca hasta los huevos. No está mal, la broma. Bueno, en fin. Una cosa tremenda. Y con Milei y con el bueno de... Bueno, no me va a salir el nombre. Bukele, coño. Pa'lante. Vamos, Bukele. A por toda Bukele. Y por supuesto Donald Trump. Ahí, vamos. Mañana. Mañana Sánchez se va a marcar un Pedro Castillo. Pues yo qué sé. ¿Vosotros qué pensáis que va a pasar mañana? Con toda la situación de España de Pedro Sánchez, que dice, me tomo 5 días de reflexión. Ya veremos qué es lo que hago. Yo quiero mucho a mi mujer, ¿eh? Que estoy enamorado, la quiero mucho. Y no, no, yo ya veré el lunes lo que hago. El lunes haré muchas cosas, ok. Va a hacer la de Xavi en el Barça. Uf, no, no me recuerde eso, que madre mía. Madre mía. Ha aumentado la intención de voto en Cataluña. Ya ha ganado. Que ya ha aumentado la intención de voto en Cataluña. Bueno, eso es lo que dirán las encuestas. Las encuestas me las paso yo por ahí. Eso es lo que quería, mover un poco ahí, ¿no? Hacerse la vista, ¡ay, ay, la ultraderecha va por mí! ¡Ah, pobrecito mío! ¡Vamos a votar, vamos a votar! Vale, vale. Una cosa... Yo no lo tengo claro, dice Piti, lo único que sé... Que si se va no es por lo de su mujer, será por otras cosas mucho más feas. Bueno, sí, eso por supuesto, eso por supuesto. Si Ayuso se tomase 5 días cada vez que le dicen burrada a los zurdos, estaría de año sabático, claro. Va a dimitir, cuidado con los canales de YouTube disidentes, miedo me da. No va a dimitir, eso lo ha hecho para polarizar más a la gente de izquierda y que no miren su corrupción, qué maravilloso. Mucha... No, 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 no. Uy, 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 uy. Pero bueno, el canal de los amigos, pero bueno, canal de los amigos, ¿cuántos participantes tenía, chiquillo? Qué maravilla, 10 participantes, canal de los amigos. Tía. Esos son muchos, ¿eh? Esos son muchos. Bueno, en primer lugar, la puta calle. Y si quieren saludar los 10 participantes para uno a uno, los voy echando a la puta calle. A ver, saludad, levantad la mano, hombre. Levantad la mano, hombre. Canal de los amigos. ¿Cómo se llamaba el de Canal de los amigos? Que tiene como 3 o 4 canales en YouTube... Que se hace pasar por distintas personas. ¿Cómo te llamas tú que te pone una máscara, valiente?
¿Cómo te llamas tú? Dani Vital, Dani Vital. Ay, Dani Vital. ¿Cómo estás, Dani Vital? ¿Cómo estás tú? ¿No te da vergüenza insultar como insulta al padre de Jordi Wild? ¿No te da vergüenza? ¿Idiota? Madre mía. Bueno, no te da vergüenza insultar como ha insultado a María o como insulta a tanta gente, pero como no tienen los cojones de enseñar la cara nunca, ¿verdad? Y te ríen la gracia los cuatro gilipollas que tiene a tu alrededor, los cuatro matados, cuatro perdedores que tienes tú a tu alrededor riéndote la gracia mientras te creas canales de mierda clon uno detrás de otro. Eso es basura pura y dura. ¡Ay! ¡Ay! Pues me acaba de enviar a 10. A 10 de tu directo. A 10 personas. La puta mierda, macho. Muchas gracias, Alexa y Noy. Perdonadme, perdonadme, pero es que vaya gentuza de mierda. Muchas gracias, Alexa y Noy. Así son los multicuentas cobardes, sí, sí. Luego, lo de la máscara de Anonymous, ¿qué significa? Que sois muy valientes y que sois más inteligentes y más listos que los demás. Una polla como una olla. Lo único que significa es que sois unos putos cobardes. Que no llegáis ni a comunistas ni a socialistas. No sois nada. Simplemente ahí, bueno, progresillos, bastante asquerosetes, pero poco más. Lo de la máscara de Anonymous ya está más pasado. Eso ya se pasó de moda hace como, no sé, 15 años. ¿Cuánta edad mental tienes, muchacho? Hijo mío. Insultando a todo el mundo. Con 500 cuentas distintas. Ten cojones, ten más cojones en la vida, hombre. Qué vergüenza. Dice Dani Vital, ¿qué tal con tu amigo Noni? Ay, 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 ay. No pueden hablar los que llegaron porque se jodan. Tengo una duda de cuántos centímetros de profundidad les quedará el NOA a los piperos el 21 de mayo. Ah, sí, el ano. Con el Hellblade 2. Bueno, eso va a ser maravilloso. Ay, ay, ay. Muchas gracias, Alexa y Noy. Muchas gracias. Mira qué brutal el vídeo de Vox Catalunya. Muchas gracias por los 500 bits. A ver, a ver, a ver. Muchas gracias también a Javier Fopiani. Muchísimas gracias por los 33 meses. Bueno, aquí está el tío con su Prime. Gracias, Borja, por tu contenido. No, hombre, gracias a ti. Gracias a ti, Javier Fopiani. Muchísimas gracias a ti. Un abrazo grande, un abrazo grande. Esto, a ver qué es lo que anuncia Vox. Vamos a ver. Vamos a ver. Esperamos que no sean cursi. Vamos a ver. ¡Ay, qué bonito! Estación de Sants per Catalunya a meva, la meva vida. Las noias. Hola, soy Ignacio. Hostia. Me han dado tu número porque sé que no lo estás pasando muy bien y quería mandarte este mensaje. Da un poco de mal rollo. Créeme que te entiendo. Estarás cansado de unos y otros que durante tanto tiempo te han defraudado. Y no eres el único. Hay miles de catalanes honrados como tú que también han sido engañados. Hombre, miles no, millones. Nos han intentado dividir y por el camino lo han degradado absolutamente todo. Hoy tienes menos libertad, han roto tus lazos y encima te han obligado a callarte. Ahí, ahí. Los salarios han ido cayendo. Sí. Y el comercio desaparece de las calles. Te suben los impuestos para que unos pocos los despilfarren. Exacto. Habrás sufrido algún caso de persecución ideológica y adoctrinamiento en tu universidad, pues sí. En tu colegio o en el de tus hijos. Claro. Habrás notado que los servicios públicos cada vez son peores, que acceder a una vivienda es imposible, claro. Y que los ocupas tienen más derechos que los propietarios. Sí, 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 eso es así. Conocerás a alguien que ha sufrido un robo, una agresión o que ha sido víctima del miedo y la violencia que ha tomado en nuestras calles. Te habrás dado cuenta que tu barrio está cambiando. Perfecto. Que el islamismo avanza y que empezamos a sentirnos extraños en nuestra propia tierra. En definitiva, sientes, como yo, que nos han robado la Cataluña en la que crecimos. Exactamente. Que era un orgullo para el resto de España. Efectivamente. Y para el mundo. Y para el mundo entero. Y has visto, además, cómo se amnistiaba a los criminales que nos han llevado a esta situación. Pero no estás solo. Pero no, estos no son los que... Espera, yo con todo el cariño a la gente de Vox, con todo el cariño del mundo. Estos no son los criminales que nos han llevado a esta situación. Estos no son los criminales que han llegado a lo... Estos son unos matados. Estos no son nada. Estos no son nadie. Lo ha llevado Jordi Pujol y Artur Mas.
Esos son los dos principales. Esos son los dos principales. Artur Mas y Jordi Pujol. Independentistas de derecha. Todo hay que decirlo. Todo hay que... Estos son unos pobres diablos. Pero mira uno. Uno es Polifemo. Uno es un cíclope directamente, el de la izquierda. Y el de la derecha, en fin, no te lo puedes tomar en serio. Un tío con la peor peluca de todos los tiempos. Son dos mamotretos. No te lo puedes tomar en serio. No, la culpa es de Artur Mas y de Jordi Pujol. Pero no estás solo. Hoy quiero decirte que formas parte de la mayoría silenciosa que ahora quiere hablar para decirle a esa minoría corrupta que se le acabó su tiempo. Ara ens toca a nosaltres, a tots els catalans. Hòstia! Perquè Catalunya torni a ser Catalunya. Este 12 de mayo, vota Vox. Votem en defensa pròpia. Perquè Catalunya vuelva a ser Catalunya. Bueno, Ciudadanos fue el partido más votado, increíblemente, hace unos años en Cataluña. Y el candidato de Ciudadanos huyó con Malú. Y dice, pero bueno, por Dios. En fin. Dice Ciber, ¿cuánto daño nos hizo Ciudadanos? Ya ves tú. Dice, este tipo se nota que es más que un simple político. Bueno, a este le han pegado y le han hecho de todo. En fin, que va. Y después huyó la arrimada, otra. Y después la arrimada, otra. Vaya. Pero bueno, es que Ciudadanos, a ver, Ciudadanos, masonería pura y dura. Masonería pura y dura francesa, además. En fin. Bueno, que el que más defendía a la masonería de Ciudadanos, ¿quién era? Pedro J. Ramírez, el director del Español. Que ahora mismo, que como se ha juntado con una muchacha socialista, ahora está muy enamorado y ahora es más socialista que nadie. Dices tú, pero bueno, ¿a dónde vais? Muchas gracias, Zucker666. Muchísimas gracias por los 53 meses. Muchas gracias por la suscripción de nivel 1. Potencia, vámonos. Potencia, Zucker666. Potencia para todos. Perdonad por no estar hablando más sobre videojuegos. Los videojuegos, que está la cosa muy tranquiloncha. Ahora en mayo se pondrá bastante más animada, sobre todo con el lanzamiento de Hellblade 2, que va a poner muy, muy nerviosa a la gente, muy nerviosa a PlayStation, a Sony. Pero bueno, estamos aquí de charleta con todos ustedes. ¿Cómo estáis? ¿Cómo están ustedes? De todas maneras, el vídeo de Vox está muy bien. El vídeo de Zorman es perfecto, ¿eh? El vídeo de Zorman no está nada mal, precisamente. Dice, pero a ver, Sassel, hoy he estado ab. Ni idea. Lo siento. Ya mismo vienen las comuniones. Otra vez se supone que se disparan las ventas de la Nintendo Switch. Son 130, ya 140 millones de Nintendo Switch gracias a las comuniones. Aquí en España la primera comunión se celebra en mayo. Se suelen celebrar en dos fechas, generalmente en dos fechas son las que cogen los chiquillos. O para la primera semana de mayo o para la última. Yo, dice Ciber, el 1 de junio la hace mi hija. Bueno, ahí ya hasta el finalísimo de mayo, el 1 de junio. Yo desde que probé el Manor Lord tengo un vicio tremendo. Oye, me han hablado muy bien de ese juego. Se ve que... A ver. Manor Lord. ¿Este de qué va? Me lo he perdido yo. ¿De qué? ¿De estrategia? De estrategia parece, ¿verdad? Pues muy bien. Muy bien. Albert Rivera decidió ser libre y seguir su principio a pactar con el PSOE. Yo no le veo nada malo. Hombre, Rayox. Yo con todo el cariño, Rayox, no te enfades. Que Albert Rivera decidió ser libre, eso no va así. O sea, tú, cuando ya llevas tantos años con un partido, tú tienes que morir con el partido. Tú tienes que morir con el partido. Si no, el partido se muere, que es lo que ha pasado con Ciudadanos. Lo que no puede ser es que haya acumulado ese voto y esa confianza y luego te largas de la noche a la mañana, porque es que Albert Rivera se largó de la noche a la mañana. Y fue Inés Arrimada
la que hizo el intento de golpe de estado con el PSOE, con el pacto aquel tremendo. No te enfades, ¿eh? No te enfades, rayos. Yo como lo veo yo, a mí lo de Albert Rivera es que no me gustó. Y mira que el hombre estaba preparado, ¿eh? Mira que el hombre argumentaba bien, pero... Hombre, tiene una responsabilidad, no te vayas de una manera tan abrupta, tan repentina. Lo mismo que Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, la Ayuso le gana en Madrid y Pablo Iglesias huye. Huye de la política. Y deja a Podemos totalmente abandonado, pues ya Podemos no es nada ni es nadie. O sea, desaparece el partido. Claro. Dice, sí, es un juego de construcción de ciudad medieval. Parece la evolución de los juegos de estrategia, una mezcla de Total War y gestión de ciudades. Okis, okis, dokis. Muchas gracias, Aizami92, la Virgen, qué nombre. Muchas gracias por los 7 meses, qué nombre, más complicadillo. ¡Sí! ¿Qué es lo que quiere decir? Aizami92. Ayuso le quitó la coleta, desde luego. Desde luego. Se llevó un palo muy gordo en las elecciones y como vio que Arrimada y compañía no le apoyaron y no tenía respaldo, se piró por el fracaso que tuvo. Luego Arrimada es la que destruyó lo que quedaba del partido. Bueno, sí. 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 Eso es así. Es un buen resumen. Es un buen resumen. También. O sea, los piperos están despertando... Y descubriéndose de Play, de suscribiéndose de PlayStation Plus por la censura de Stellar Blade. Ah, eso. Pero a mí me da mucha rabia. Yo. No, lo tengo aquí. Vale. Que hay algunos vídeos que los pongo en me gusta o en guardado en Twitter y muchas veces no se me guardan. Y me da mucha rabia, tío. Mira, dice el Skyhammer este. Parece. Mira, aquí lo pongo. Parece ser que PlayStation. Joder. Parece ser que PlayStation te devuelve el dinero si pide el reembolso de Stellar Blade por publicidad engañosa debido a toda la polémica con la censura que han sufrido los trajes de Eve, de Eevee, de P. Thank you for contacting con PlayStation Super. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sí, nosotros aprobamos que se te refunden los $85. La madre que los parió. $85. Te refundamos los $85. Te los devolvemos. Sí, toma. Toma los todos. Sí, se lo han devuelto por eso, por publicidad engañosa. Por lo que ha pasado con los trajes. Pero $85, tío. Lo de Stellar Blade es terrible, Sony está aceptando los reembolsos y los únicos que quedan afectados serán los desarrolladores que siguieron las órdenes de Sony. Efectivamente. Efectivamente. Claro, el desarrollador del juego, corriendo para intentar un poco aplacar el incendio, ha dicho, no, ha sido una decisión final mía. No ha sido censura. No ha sido censura. Ha sido que yo artísticamente, en el último momento... He pensado poner los trajes. A ver, su situación es muy difícil, es normal. Ha visto que iba a triunfar totalmente y por culpa de esta gilipuertez, pues todo se va a ir a la mierda. Pues que se lo agradezca a Sony, coño. ¡Que se lo agradezca a Sony! Y la próxima vez lo saca en Xbox. La próxima vez lo saca para una videoconsola de Nintendo. Y ahora le das las gracias a Sony... Por haberte reventado el juego, que te lo has reventado. Ahora todo el mundo está hablando de la censura del Stellar Blade y no de si el Stellar Blade es tal o cual. Pues te lo han reventado, amigo, te lo han reventado. Vamos, la próxima vez te lo piensas mejor, ya está. ¿Qué quieres que te cuente? A Sony y al wokismo, efectivamente, como Dore. Es que de la marinera, macho. La versión deluxe, €90. Ok. Muchas gracias, Madver091. Muchas gracias por los 10 meses. ¡Sí! Muchas gracias, Madver. Habían varios que subían captura de que se cancelaba la suscripción de PlayStation Plus para boicotear por censura. Otra cosa que me ha gustado mucho es el movimiento de Fallout. Que el Fallout, la actualización no va a ser gratuita en PlayStation. Eso me ha gustado. Lo tengo que reconocer. Me ha gustado.
que lo del Fallout 4 no sea gratuita la actualización, me ha sentado bien. Es como... me gusta. Bien hecho. Que paguen. Que paguen la pasta. Está muy bien, hombre. Sí, sí, a pagar, a pagar. A pagar, piperine, a pagar. Está cada vez más caro comprar videojuegos. El juego más barato de salida está a 80 pavos y si no te gusta no lo puedes devolver. Bueno, en Nintendo está mucho más barato, como es lógico. ¿Qué fue de esta gente de los falsos Xboxers? Bueno, además del ojo loco, pero de todos los demás. Todos los demás, aquellos que se rasgaban las vestiduras y se arañaban la cara porque los videojuegos de Xbox decían que todo, absolutamente todo, iban a salir para PlayStation y esa gente, ¿qué fue de ellos? ¿Qué han hecho con sus vidas, con sus maravillosas vidas? Qué gente más excelente, ¿verdad? Me quedo flipando, pero bueno. Ser, ¿cuántos españoles habrán pedido reembolso del juego después de haber visto tu vídeo? Pues no lo sé, la verdad. No lo sé. ¡Hombre! ¡Cago en la más! ¡Muchas gracias, José! Muchas gracias a mi hermano Hachi por la raid. 49 participantes. Muchísimas gracias, corazón. Tenía ahí el tío, ahí a 50 personas viéndolo en directo. Ahora después hará en directo mi hermano en Kick. Hello Games, ¿cómo estás, tío? Y me doy el lujazo, di que sí, ámeno. ¡Sí! ¡Sí! Un abrazo muy grande a Hello Games, un saludo, por supuesto. Muy buenas a todos, muy buenas a todos. Muchas gracias a mi hermano. Muchas gracias, Super Nano, por la suscripción. Muchas gracias por los 11 meses. Muchas gracias por la suscripción de nivel 1. ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, 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 hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿De qué estaba ahí hablando con mi hermano? ¿Qué se contaba el hombre? Dice, ¿Sasel, has visto el tornado que se ha formado en Estados Unidos? Bueno, es constante, ¿no? A ver, Cruz, ¿qué es? Desde tierras malagueñas. Dice mi hermano, hemos hecho un top de pelis de viajes en el tiempo. ¡Oh! A ver si acierto la número uno. Bueno, Regreso al futuro tiene que estar, evidentemente. Viaje en el tiempo. Se me está quedando la mente en blanco. Me cago a la más serena. Y mira que hay películas que hay viaje en el tiempo. Ah, la de Bill y Ted. La película de Bill y Ted. Sí, sí, sí. Muchas películas de viaje en el tiempo. La máquina del tiempo también, efectivamente, la máquina del tiempo. 12 monos, efectivamente, 12 monos. Time Cop, muy bien. Los visitantes, efectivamente, Mr. Kabuki, es verdad, los visitantes. Sí, sí, bueno, sí, sí, sí. Todas las que habéis dicho están bien. Idiocracia, idiocracia también. A mí me gusta menos la de idiocracia, pero está bien. Yo diría que mi favorita es... El tiempo en sus manos de Time Machine y luego 12 monos. 12 monos está muy bien. Ahí Bruce Willis lo hace perfecto. Yo, puede que sea uno de los mejores papeles de Bruce Willis y de sus mejores interpretaciones, desde luego. Está muy bien ahí Bruce Willis. Eso se lo va todo. ¿Cómo? Hola SSL, hola a todos. Sigue en tendencia la chorra está gaga en X por la mierda de Cristina Kirchner. ¿Quién es la chorra está gaga? ¿Quién es la chorra? La propia Cristina Kirchner. Ya llegó un punto en el que se dio cuenta de que el Botox no podía salvarla, ¿no? Qué maravilla. Qué mal se hizo esa señora la operación. La virgen, niño. Puto Terry Jones es un crack, de los mejores de Bruce Willis, de los mejores de Brad Pitt también. Bueno, sí, Brad Pitt también lo hizo muy bien. Está rabiando la Cristina Kirchner, ¿por qué? Porque Milei está presidiendo, si tampoco lleva tanto tiempo. Pero bueno, a ver, ¿me habéis pasado esto? ¿Qué me habéis pasado? Vamos a ver. Un enorme tornado en Cuña fue atrapado atravesando Lincoln. Esta es una situación particularmente peligrosa. Esto es un tornado muy fotogénico, es particularmente raro que se pueda ver la formación del embudo con tanta claridad
y no envuelto por la lluvia o el granizo. También es un tornado muy peligroso. Hombre, sí. Que está atravesando zonas muy pobladas cerca de Lincoln y Omaha y está ganando en intensidad. Bueno, algún imbécil haciéndose un selfie a lo mejor muere. Sí. No será la primera vez, ¿verdad? Varios tornados grandes y peligrosos para la vida están surgiendo de estas tormentas de supercélula en Nebraska, Kansas, Iowa y Oklahoma. Informes no confirmados de que un tornado descarriló entre Nebraska. Parece ser un brote de tornado bastante histórico hoy. Hombre, sí, pues eso es bastante peligroso. Es que como te parece desde lejos, que bueno, eso parece que no tiene tanta fuerza. Bueno, sí. Te acerca y te hace ¡ruu! Y te manda a tomar por culo y ya estás muerto. Eso es... Pero bueno, parece que está en mitad de la nada el tornado. Dice que está en zonas muy pobladas, pero yo lo que estoy viendo ahí es que está en mitad de la nada. Bueno. Los tornados. Tornadito. ¿Qué dirá Pedro mañana? Pues nada, que les ha hecho una siesta muy larga de 5 días. Un siestón terrible. Que se va a quedar porque ha notado el cariño de la gente. Jacuzzi al pasado, ¿verdad? Esa otra de viaje en el tiempo. No sé de lo que va el vídeo, ese Mr. Kraken. Dime de lo que va más o menos, por favor. Que si no... Warlock, el brujo. De momento hay un camión volcado. Podría ser, pero un tornado de esos en Pokémon te lo hace una paloma cualquiera. ¿Pero qué clase de comentario ese de aquí, chao? Tornado como ese te lo hace una paloma ahí en el Pokémon, ni paya. Vaya mierda. Hombre, no. Pues es en mitad de los Estados Unidos. Pensaba que era cerca de Florida. No, parece que no, parece que no. Al que han dejado hecho mierda es al Justin Bieber, ¿eh? Lo han dejado hecho al pobre hombre una piltrafa humana. Este vídeo, mira, lo voy a enseñar. Es que estoy, quiero hablar yo sobre este tema, porque Justin Bieber está hecho por... Bueno, en primer lugar, aquí está con Puff Daddy, un puto pedófilo de mierda. Que este vídeo da miedo. Justin, he's in, you ever seen the movie 48 hours? Right now he's having 48 hours with Diddy, him and his boy. They're having the times of their lives, like, you know, where we hanging out and what we doing. We can't really disclose, but it's definitely a 15-year-old's dream. You know, al Justin le han hecho polvo la vida. La han hecho polvo la vida. Aquí tenemos una de sus últimas publicaciones. Que se ve que una persona que no está equilibrada. Un poco el efecto Britney Spears, ¿verdad? Un poco el efecto... de juguete roto. Juguete roto de la élite. De la élite malvada. Hay unos cuantos vídeos que son bastante... que dan muy, muy mal rollito. Aquí, otro ejemplo. Sí, otro juguete roto. Go through anything I went through, I don't wish that upon anybody. ¿Eso qué os parece eso que acabáis de ver? Eso es Justin Bieber con 15, 16 años, ¿eh? ¿Os ha gustado? Está mal, ¿eh? Wow. I feel violated right now. Wow. Just lean into me again. You smell amazing. How old are you? Thank you. How old are you? I'm 16. I'll be 17 in like 2 weeks. I don't ever remember smelling that good at 16. Like I was, that was bad. ¿Tú te crees que este presentador le está diciendo que huele muy bien y tal? Pero ahora le va a atacar la cara por la jeta. Yeah.
Wow, look at your eyes. What music? Esta tía le acaba de decir que qué prefiere. O sea, de las dos opciones, le dan dos opciones. O hacer una canción en directo desnudo o comerse una copa de gusano. Es que... Dice, ese es el de karaoke en coche, efectivamente, super enano. Pero ¿tú te crees que mujeres con esa edad le estén diciendo a un chiquillo de 16 años, en esos momentos 16 años, que cante desnudo? Es que son cosas... My parents never gave me the sex talk. Okay. So why don't you give me the sex talk? I feel uncomfortable right now. Aww. Why do you want to know the sex talk from a 15-year-old boy? That's pretty weird. Let's talk about the album. You ain't been calling me and hanging out the way we used to hang out. Well, I mean, you try to get in contact with me, you know, through all my, you know, partners and. La manera de expresarse, la manera de moverse con 15 y 16 años, se nota que era un muchacho, con la imagen que nos habían vendido, que con 15 y 16 años era una persona bastante introvertida, nerviosa, que era un chiquillo, como si tuviese 10. O sea, una cosa extraña, como si tuviese 10 años el Justin Bieber. Y huele mal eso, huele mal de que le han hecho polvo. Y hay otro vídeo que a mí el que más lástima me da, la verdad, siento lástima por Justin Bieber, no voy a mentir, que este vídeo en concreto, que da un mal rollo terrible en el año 2022. Y se ve que a este tío le han hecho de todo. Y fijaos lo que le pasó en la cara. Hey everyone. Justin here. ¿Habéis visto eso? ¿Estáis viendo esto? Esto es fortísimo. Esto, a saber lo que le ha hecho esa gentuza de mierda a este tío. Que el 2020 ya sufrió directamente, es una parálisis de toda la parte izquierda de su cara, de la mitad para la izquierda, tiene una parálisis terrible. I wanted to update you guys on what's been going on. Obviously, as you can probably see from my face, I have this syndrome called Ramsey-Hunt syndrome, and it is from this virus that attacks the nerve in my ear, my facial nerves, and has caused my face to have paralysis. As you can see, this eye is not blinking. Can't smile on this side of my face. No puede sonreír. This nostril will not move. La nariz tampoco puede moverla bien. So nada. Full paralysis in this side of my face. So for those who are frustrated by my cancellations of the next shows, a este tío le han hecho cosas malas. A este tío le han hecho cosas bastante malas. Me da lastimica, porque bueno, ya está totalmente... No es que esté cancelado, pero se ve que el muchacho está deprimido y está como una mierda. Está como una mierda. También algo le ocurrió a la Miley Cyrus. No es muy normal el cambio aquel de Hannah Montana a Miley Cyrus. Y ya veremos qué es lo que sucede con Zendaya. Ya veremos qué es lo que sucede con Zendaya, porque a otra niña Disney Channel. Y a los niños Disney Channel... no terminan bien. No terminan bien. Te hacen muy famoso de repente, muy jovencito, y luego no terminan bien. Pero bueno. Dice, ese se le pasó a uno de mi trabajo, pero creo que por la droga. Se le pasó a los días. Bueno. Dice, a Carl Russell no le fue mal. Bueno, pero a ver. Ha habido muchos niños prodigio. Ha habido muchos niños prodigios del cine. Carl Russell ha ido bastante bien, efectivamente. Pero esto no. Esto es otra generación. Esto es otra generación bastante distinta. Lo digo desde el plano magnético, qué bonito. Oye, ¿por qué eso no llama la atención?
Que es que es verdad, que todos los niños Nickelodeon y Disney terminan mal. Hombre, digo yo que... Ay, Dios mío. Mira, ahí Poliwar, bueno, un abrazo a Poliwar, que yo estaba preocupado por él, el pobrecillo, que yo espero que esté muy bien siempre. ¿Verdad, Poliwar? Te queremos. El niño de Terminator 2 también está hecho mierda. El niño de Terminator 2 está hecho una puñetera mierda. Supongo que, no sé si es por el alcohol o si es por las drogas, pero se ve que también a ese le han metido mano de muy malas maneras. De muy mala manera. De hecho, a ver. Aquí lo tenemos. Es que está el tío hecho mierda. Muy buena pinta no tiene. O sea que siempre el paso del tiempo, siempre el paso del tiempo, pues bueno, afecta, pero es que está hecho mierda el tío. Fíjate tú aquí, que ya me contará. Este, otra víctima de los putos pedófilos de mierda. Pero bueno, es lo que hay. El de... Bueno, también le pasó a Macaulay Culkin, por supuesto. Pero bueno, Macaulay Culkin, el hombre, se ha recuperado. Se ha recuperado. Y precisamente, fíjate tú, que al que acusaron de pedofilia, que fue Michael Jackson, mira tú por dónde que Macaulay Culkin le defiende. Dice, no, no, a mí no me tocó ni me hizo absolutamente nada. Y, hombre, si no se lo hizo a él... Dice, a Marisol la reventaron a trabajar desde muy niña, cierto, ¿eh? Y a Joselito. Sí, Macaulay Culkin ha terminado haciendo vídeos con el Angry Video Game Nerd, efectivamente. Bueno, ha terminado. A ver, ya tiene unos años esos vídeos, pero sí, sí. Hizo ahí unos vídeos, ¿no? Bueno, una auténtica lástima. Se ha hablado mucho del Me Too y de todas estas cosas y todavía no ha estallado la mierda esta de la élite, dice la élite. Bueno, son, tampoco es tanto en la sombra, o sea, simplemente son multimillonarios, gente de Hollywood que les gustan los chiquillos. Es una cosa bastante desagradable, pero bueno, lo había preparado yo ahí. ¿A quién era el que le resultaba atractiva a Irene Montero? Había alguien que le resultaba muy atractiva a Irene Montero. ¿Quién era? Yo sé que hay alguien aquí presente que le resulta muy atractiva a Irene Montero. Que voy a poner un vídeo yo de Irene Montero. Sí, sí, sí. En el que habla sobre... Yo dije que Rellenita estaba buena, pero Rellenita, delgada no. Dice Ciber Odín. Hostia. Dice, norteamericano elevando una bandera de Palestina. Sí, lo que está pasando por ahí te la van a ir. Buenas noches, Salao. Dice Salao, buenas noches, Audi. Pero bueno, Salao, ¿tú te crees que esto está bien? Que tu primer mensaje sea ese de la noche. Buenas noches, buenos días, Audi. Gracias. Buenas noches. Ya el tío se ha vuelto a echar ahí en la cama. Una cosa tremenda. Bueno. Aquí es que para sus fervientes defensores, pues bueno, la van a encontrar atractiva. Pero lo que dice no es atractivo, pero bueno, aquí la tenemos. ¿Alguna vez te has preguntado lo que significa no tener papeles? Es decir, estar en una situación administrativa irregular. Pues significa, por ejemplo, que no puedes acceder a un contrato de trabajo, tampoco, por tanto, a derechos laborales. No puedes abrir una cuenta corriente. No puedes alquilar un piso o acceder a una vivienda pública, a una vivienda social. Tampoco al ingreso mínimo vital o a las ayudas económicas por ser víctima de violencia machista o de trata con fines de explotación sexual, si esa es tu situación. No tener papeles significa no poder acceder a derechos que tienes como ser humano. Claro. Y por eso, por el derecho a tener derechos, también porque ningún ser humano es ilegal, los colectivos antirracistas han trabajado y han... Los colectivos antirracistas. ...conseguido presentar una iniciativa legislativa popular en el Congreso para la regularización ya. Precisamente porque ningún ser humano es ilegal y para que todo el mundo pueda tener papeles que le garanticen el acceso a sus derechos.
Esta iniciativa legislativa popular por la regularización ya se vota el martes en el Congreso. Así que ya sabes cuál es la tarea. Pedirle a todos los grupos parlamentarios que voten a favor del trámite de esta iniciativa legislativa popular. Que podamos garantizar que en España ningún ser humano es ilegal. Lo que acaba de decir es una de las barbaridades más grandes que yo he oído en muchísimo tiempo. En España nadie es ilegal. Joder, fuertes palabras. Es totalmente inviable. Es insostenible. Ahora te viene Marruecos entera, o Francia, o el país que sea, te viene entero y ¿qué haces? Te los comes con papa, ¿no? Claro. Te los comes con papa frita. Hombre. Y luego eso tú, por ejemplo, a Japón, ¿no? Explícaselo tú a un japonés. Oye, que soy un ser humano. Che. Que tengo los mismos derechos que tú aquí en Japón. Y te va a decir el japonés una polla. Te va a mandar a la mierda. Y lo que dice Poliwar. Es que es lo que dice Poliwar. Ahí es donde está el negocio. A mí me da a mí que es donde está metida Begoña. Pero bueno. Dice Poliwar. La mafia, presuntamente. Las mafias de las pateras se frotan las manos. Efectivamente, las mafias de las pateras. Ya sabéis vosotros que una patera es imposible que viaje tanto tiempo por mar. Que va. Son las mafias que le cobran dinerales a la gente desesperada. Se los traen para acá. Muchos se ahogan por el camino. Muchos se terminan muertos. Pero a ellos les da igual. Tráfico de personas, tal cual. ¿Para qué? Para luego llegar a los países y crear guetos. Esa gente no va a tener ninguna garantía de nada, no va a hacer nada. Pues ya la tiene liada. Dice, esa chica está muy loca. No sé si es una tonta con buenas intenciones o es mala. Vamos a decir... inconsciente, vamos a decirlo. Siempre he estado en el mismo círculo, siempre he estado rodeada de esa ideología, te come el cerebro. Esta muchacha se junta con un tío que valga la pena de derecha y es más de derecha que el tío que tú y que yo, se convierte la Irene Montero. Eso lo tengo clarísimo. Irene Montero se junta con una pareja que piense distinta a ella, pero que realmente sea buena gente, que la trate bien, que tal, igual. Y él se vuelve más de derechas que nadie. Pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? ¿Quieren hacer que todos los que piensen en el suelo español tengan los mismos derechos que los españoles? Claro. Sí, sí. Sin pagar impuestos. Dice, oye, ese juego de piratas que está tan de moda, ¿cuál? Lo estuve jugando el otro día y está muy bien. Lo malo es cuando te sale el Kraken... y valió el barco, el Sea of Thieves. El Sea of Thieves ya mismo va a salir en la Play. Van a estar muy bien las batallas contra los piperos. Y sí, sí, el Kraken es complicadete al principio y luego también se te puede complicar mucho en mitad de cualquier partida. Tienes que estar todo el rato disparándole a los tentáculos hasta que decida dejarte en paz. Y por supuesto intentar que el barco vaya lo más rápido posible y salirte, por así decirlo, creo que en forma como un círculo imaginario alrededor del barco y tienes que salir de ese círculo. Y es un poco... porque lo primero que hace el Kraken es retenerte, tirarte los mástiles... Sí. Vamos a ver a muchos piperos con los barcos hundidos con el Kraken, poniéndose muy nerviosos. Eso va a estar gracioso. Pero bien. Se rumorea que si Sánchez dimite, ponen a Zapatero. No creo que se permita, vamos. Coño, Zapatero. Dice, no es coña que me cagué cuando me agarró con el tentáculo y me metió para adentro. Ah, sí, del agua. Sí, sí. Eso, cuando te coge y te manda para arriba. Sí, está chulísimo. O sea, sí, es espectacular. Es un videojuego maravilloso. ¿Se hará directo del Sea of Thieves hundiendo barcos pipereros? Por supuesto. Eso, por supuesto. Cuando salga a la ESA, estaremos en la busca y captura de barcos piperos. A ver si encontramos alguno. No sé si señaliza, no creo que señalicen de ninguna manera que haya barcos piperos, pero bueno.
Que vuelvan los buenos tiempos de Aznar contra Zapatero. No, por Dios, que entonces meten los socialistas otro pedazo bombazo y nos vamos a la mierda. Vaya tela. Dice Javi Torres, solo hace un papel, es una actriz. Bueno, sí, como la mayoría de los políticos, efectivamente. Efectivamente, estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo contigo. Mira, aquí hay una foto que me ha hecho gracia. Fijaos, a la izquierda tenéis a Miss Alemania y a la derecha tenemos a una chica del Aldi que se ha hecho una foto, una trabajadora. Por favor, no hagáis comentarios de la trabajadora del Aldi, pero la Miss Alemania 2024, ¿qué os parece? ¿A qué es guapa? No está retocada la imagen, ¿eh? ¿A qué es hermosa? Tiene 40 años. Y a que no sabéis de su procedencia real, Irán. ¿Qué os parece? Y algún hijo de la gran puta juez de ese certamen decidió darle Miss Alemania. Hay que ser malo, ¿eh? Eso sí ha de ser mala persona. La del Aldi me recuerda a Edelgard, la del Fire Emblem. Sí, es verdad. El megalodón también da por culo, ¿eh? Tenés cuidado con los tiburones. ¿Sabes? ¿Viste la mi argentina de 60 años? Ah, bueno, esa es más guapa que la mi esta alemana. 15 minutos en el Aldi. 15 minutos. Qué bonito, qué bonito. Qué bonito. Voy mucho al Aldi, que se delga el de la Eliana a trabajar. A esa sí la recibimos con los brazos abiertos. A la rubia. Y no salen manatí con copete en el Sea of Thieves. Vamos a ver, no os metáis con los manatíes. No, pero han puesto a toda clase de criaturas ya en el Sea of Thieves. Han puesto a sirenas, que son muy porculeras. Han metido a hombres cangrejos y a cosas así en las playas, te salen en las playas. Luego espíritu, que son estos de color verde y tal. Luego han metido esas pequeñas bases españolas, están muy chulas. Empieza a sonar ahí la música española, muy chulo todo. Se le estoy entretenido con todos los juegos de Fallout en Steam. Eso es que está... Fallout está pegando fuerte. Solo decía, creo que era precisamente Poliwar. A ver. Au. El efecto Fallout, ¿no? Aquí. Es increíble la cantidad de gente que está jugando los juegos de Fallout en Steam. Bethesda es la mejor compra de la historia de los videojuegos. Puede ser que sí, ¿eh? Porque Bethesda es que le costó muy... muy barata, entre comillas, a Microsoft. La verdad es que es una gran compra. Pues fíjate tú, Fallout 3, 10.000 jugadores, la última 24, 45.000, 68.000, y Fallout 4, 187.000. La gente se está hinchando. Decían eso los rumores, ¿no? Que ahora mismo están a tope con el proceso del Fallout 5. Bueno, está eso bien. Muchas gracias, Cifra TV. Muchas gracias, Cifra, por la suscripción. Gracias. ¿Se puede jugar al Sea of Thieves solo o pierde mucho VS en grupo? A ver, a ver. Y pierde, porque en grupo mola mucho sus Carlos Mares y tal y cual. Pero la actualización que van a poner un barco muy especializado para una persona, pero incluso el Balandro, que es el barco para dos personas, también una persona lo puede manejar perfectamente. Si juegas solo... con el Balandro, puedes pasártelo bien, puedes hacer perfectamente de todo. ¿Qué es lo malo de jugar solo? Te va a costar mucho lo que son los tutoriales, o sea, el aprender a cómo jugar. Eso es lo peor. Pero luego, tú estar solo y echarte un rato al Sea of Thieves, por supuesto que puede apetecer. Mira, lo que dice Thief, se puede jugar una sola persona, pero al principio cuesta más, exactamente. Lo mejor sería, pues bueno, si puedes jugar con más gente y luego ya de que te empiques mucho con el juego, puedes jugar solo y lo vas a disfrutar y sí, sí. Yo lo que hacía
Es que como diga la estrategia, mucha gente lo va a hacer y no. Es un pequeño truco, es una cosa con la que me divierto mucho. Es decir, unas veces sale bien, otras veces sale mal. Lo digo, os cuento mi secreto de cuando juego solo al Sea of Thieves. Se van a copiar, es que se van, es que. Es algo que es maravilloso y no. Es un secreto. Es el secreto de los mares. Es un secreto maravilloso. Dice, sí, sí, por favor, sí. Bueno, señores, os lo voy a explicar. Yo lo que hago en el Sea of Thieves tranquilamente. Mira, yo cojo mi balandro. No me teme con nadie. Cojo mi balandro. Y hay unos islotes en el Sea of Thieves que tienen como muchos esqueletos. Son como fuertes. Fuertes con esqueletos. De acuerdo. Cuando no hay una misión encima de ellos, ¿no? Como una especie de evento encima de esos islotes, el fuerte está vacío. Pero hay muchos barriles rojos, que son los barriles que explotan. Que explotan ahí por los aires y que si le metes un barril a un barco rival, le haces pupa, le haces bastante pupa, le hace un poco la vida imposible. Bueno, pues mi estrategia era coger el balandro. Y en el palo posterior, que tiene un nombre precioso, pero que ahora mismo no me acuerdo cuál es. Bien, en la parte de adelante, más adelante del barco, lo que hago es irme a un fuerte de eso y coger, pues yo qué sé, 8, 9 barriles, los pongo en fila, en la proa, los pongo en fila, uno detrás de otro, los barriles, y digo yo, bueno, vamos por algún barco. Vamos por algún barco. Vamos por algún barco. Y entonces, pues bueno, se disfruta mucho. Se disfruta mucho cuando ve al barco aparcadito porque están haciendo alguna misión. Sobre todo sea un galeón. Si ve a un galeón, que es el barco más grande de 4 personas, cuando yo voy con el balandro, veo que hay un galeón, que la gente está afuera porque estarán haciendo alguna misión en la isla y tal, y yo veo que el galeón no está con ningún vigilante. Y digo yo, bueno, esto va a ser tan maravilloso, y me voy acercando con mi balandro en línea recta a por el galeón. Y nada, lo que hago es, hay dos estrategias. Una es si quieres sobrevivir es complicado que salga bien, pero me ha salido bien, ¿eh? Si quieres sobrevivir, si lo único que quieres es dar por culo y que el galeón se vaya a la puta mierda, tú te colocas al lado de los barriles, dejas bien todo para que vaya en línea recta por el galeón, cuando ya estés muy muy cerca, ya te colocas al lado de los barriles, le pegas un mochazo con la espada, justo cuando el palo, con todos los barriles, esté justo en la panza del galeón, o sea, justo pase el palo por encima de la panza, justo por mitad, y entonces le haces ¡pa! Y eso vuela por los aires de una manera que es maravillosa. Si lo que quieres es sobrevivir, pues coges el fusil de francotirador, vamos a decir así, el fusil, ¿no? Y le pega un tiro desde tu posición, desde que estás comandando el barco, le pega un tiro desde ahí. Lo que pasa es que controlas peor si ya está exactamente el palo encima del barco contrario. El tiro es difícil fallar, pero bueno. Y os puedo asegurar que el galeón se hunde en 3 segundos. El galeón se hunde en 3 segundos. Es que no dura nada. Se lo comen enterito y no le da tiempo a reparar ni nada. ¿Cuál es el peligro de esta estrategia? En primer lugar, que no apunte bien, que no vaya en línea recta exactamente, y luego que haya alguien en el barco contrario y que te pegue un tiro a los barriles justo antes de que llegue. Ese es los nervios. Por eso es muy bonito intentarlo. ¿Por qué? Porque se te acelera el corazón. Cuando tú ves, dices, ¡hostia! ¡Que me va a salir bien! Y empieza el corazón. Y te vas acercando, claro, porque el barco se acerca muy poco a poco. Y tú, ¡ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Que nadie me vea! ¡Que nadie me vea! Y el barco ahí.
acercándose muy poquito a poquito, que se te hace eterno, y tú, ay, por Dios, que nadie me ha visto todavía, que no se den cuenta, ay, Dios mío, que el barco está ahí, que no hay nadie. Y cuando ya llega el momento, ahí tú, se te ponen los ojos así, como si fuese una película de Mad Max, y hace, y ya, magnífico. Es magnífico, es maravilloso. Entonces, es una estrategia con la que te la pasas muy bien jugando solo. Te la pasas muy bien, porque, bueno, yo me he entretenido así, decir, voy con mi barco. Luego, puedes contar con la ayuda de alguien, con algún barco, decir, oye, hacemos la estrategia suicida. Y si esa persona, pues bueno, está de buen rollo contigo... Y la convences para que te diga que sí, pues. Pero generalmente me ha salido bien, ¿eh? Realmente me ha salido bien. Dice Arturo Pendragón, ¿y no te revienta tu barco también, Sasel? Sí. Pero si lo pones en la parte de adelante de ese palo, te da tiempo a reparar muy rápidamente. Tienes que reparar muy rápidamente todo el agua que va a salir del balandro. Muy rápidamente tienes que poner la madera, muy rápidamente tienes que sacar el agua. Pero bueno, merece la pena. Merece la pena. ¿Alguna vez lo hiciste con el barco rival tripulado? Sí. Sí. Pero no se lo esperan. Muchas veces. Es que es una estrategia que la gente no lo suele ver venir. Entonces, si te ven de primera y tal, es demasiado tarde cuando ya se dan cuenta de que eso está lleno de barriles. ¿Eh? Dice, bueno, esto es un flipado, un balandro que nos va a chocar, esto es un gilipollas. Y sí, pero si están en el barco mueren instantáneamente. La gente que está en el barco muere. Sí, las posibilidades, sí, más o menos un 50% con lo que tú dices, Seguero. Es según. O sea, con los piperos va a estar muy bien, porque los piperos no la van a ver venir, no se van a dar cuenta de nada, van a estar muy perdidillos. Entonces es una estrategia chula. Os he contado mi secreto. Bueno, es una manera más, ¿no? Hay más secretos. Bueno, secretos, ya ves tú. Se pasa bien. Dice Cif, ¿y si lleváis pólvora de Atenea? Es que hay tres barriles de pólvora distintos. Dice, 90% de posibilidades de hundimiento asegurado. Hombre, eso, claro, eso es que ya salta por los aires completamente y... Sí. En una partida... ¿Quiénes íbamos en la partida? Yo creo que íbamos Supra, Panzer y yo. Creo que éramos los tres. No sé si alguno de no sé si Ciber o Cif, o no sé si habría alguien más. Pero recuerdo que íbamos un bergantín, tres personas, en un barco mediano, tres personas. Y estábamos ya apuntando a un balandro que estaba aparcado, que estaba haciendo alguna clase de misión. Estaba ahí aparcadillo enseñándonos el culo, nosotros muy lentamente, muy cerquita, pegados a su culo, pasando justo por el culete. Y el tío con el micrófono en abierto, el tío en inglés, le dice, por favor no disparéis, no disparéis. Y disparé un cañonazo. Yo creo que se rompió el juego. El espacio-tiempo se rompió. Dice Ciber, yo y Salao contigo. Vale. Entonces era Ciber. Yo y Salao contigo. Le pegamos un tiro al barco. Y nuestro barco desapareció, desapareció, se fue a la extra, en el muelle de pesca, efectivamente. Era en el muelle de pesca. Le pegamos un tiro y yo no sé qué cojones tenía el tío en su barco que nos dijo de manera muy desesperada, ¡por Dios, no disparéis! ¡No disparéis! ¡Bum! Fui yo el que pegó el cañonazo. Yo es que ni me lo pensé. Dije, y nada más pegarle el cañonazo. Murimos todos. Salimos todos volando por el aire. No hay piedad. Sí, es verdad. Sí.
Qué cosa, ¿verdad? Ay. Bueno, son anécdotas del sí o sí. No, lo pasamos bien. Muy buenas, Erwin. ¿Cómo estamos, tío? Perdona que no me pase tanto. La mayoría de veces me quedo por aquí, pero no hablo. Pasa nada. Todo mal en el tema de la oposición y tal. No tengo mucho tiempo. Un abrazo igualmente a todos, parroquia. Un abrazo muy grande, Erwin. Que vaya todo muy bien. Eso es muy troll de tu parte. Bueno, no sabía yo que iba a ocurrir eso. No, pero en el Sea of Thieves eso sí es cierto. La regla número uno del Sea of Thieves, y que si todo el mundo empieza a jugar a él, nunca os fiáis de nadie. Ni siquiera cuando hagáis una alianza, porque se pueden hacer alianzas con la gente. Las alianzas sirven, además de para, bueno, a ver si no te disparan, ¿no?, los rivales, es para que tanto tus tesoros como los suyos os cuenten por igual. Ganéis tanto el dinero vuestro como el del otro barco, vais a cobrarlo, si sois alianza. Pero yo el consejo que os doy es: cualquier barco tripulado por otro ser humano, ni lo dudéis. Hay que putearlo y hay que hundirlo. Así de sencillo. No podéis ir de amigote en el Sea of Thieves, ni muchísimo menos. Eso está lleno de hijoputa. Eso está lleno de hijoputa. Nada. Nunca os fiéis. Por supuesto, las alianzas se pueden romper. En el último momento, que el de la alianza diga, ande, que os jodan. Pero no porque ganen nada, simplemente por el placer de jorobaros. Y eso pasa muchas veces en el Sea of Thieves. Que ya en el último momento, cuando ya habéis hecho 3 o 4 misiones juntos, habéis pasado toda la tarde, estamos hablando de a lo mejor 4 horas, con esa gente navegando, y luego llega el momento de cobrar, y de repente os empiezan a pegar bombazos por todas partes, a tomar por culo la alianza, y o vosotros vais a tomar por culo, o han utilizado para hacer las misiones más rápidamente. Tened cuidado con eso, no os fiáis nunca de nadie en el Sea of Thieves. Dice, de traidores te encuentras mucho en el juego, joder. Está lleno. No, los italianos son buena gente, Sasser, mira. Desarrolla tu patrimonio cada día con Trading 212. Invierte sin comisiones y consigue un interés. ¿Esto qué? Vamos a ver. A ver qué vídeo del Sea of Thieves me habéis pasado. Dice Cif, gracias a Astor y Molineta desperdiciamos un barco lleno de tesoros porque quiso alianza. Hola, ¿soy mi amigo? Hola, sí, no, vamos a hacer una alianza. Vamos a hacer una alianza y así tenemos más tesoros. Oh, nos están matando, oh, traidores. Ay, Astor, no, ¿por qué? ¿Por qué lo hiciste? A ver. Oi! Hello? Hi. Son, speak loud, please. I don't know if you got it. What's he saying? Where are you from? We are from Italy. You? France! Hello, amigo! Hola, amigo! Están hablando en español. ¿Qué cojones, amigo ni amigo? ¿Qué estás? ¿Esto tienes? ¿Esto? Muy bien. Gracias. What? Se está colocando, ¿eh? Se está perfilando. Se está perfilando el barco. Light the torches if you're friendly. They're friendly, shut the fuck up. Look at them, they're Italian. Man, your body is on fire. What is he saying? He told us the boat's on fire. That's natural, it's a fashion statement. I understand. So they, you know. Yeah. Oh. Oh. I'm sorry. Our driver is not great. I'm sorry, and your boat is still on fire. Great, yeah. That does not look fine to me. It's a fashion statement. It's fine. Turn! Fuck you! Oh, fire! Well, guys, we are right now, so everyone have a problem right now.
At least you tried. Se han chocado, no han reparado nada. Son novatos. Se han chocado, no han reparado nada y se han hundido, claro. De que te chocas con otro barco, se te forman un mogollón de grietas y tienes que repararla. Muchas gracias, Belezat. Muchas gracias, Belezat, por los 36 meses. Muchísimas gracias por esos 3 años. Qué juegazo y qué pasa del agua. Está muy bien hecho el juego. Se pasa muy bien, se pasa muy bien. Al parecer va a haber, puede ser, los servidores que... Va a haber más de 6 barcos. Antes eran 6 barcos como máximo humanos. Luego ya puede haber 500.000 de esqueletos. Pero humanos era el máximo 6. Y me parece que le iban a ampliar la cifra. Ya no sé yo. Pero bueno, bien. Me habían preguntado por aquí, que me habéis preguntado. Cecil, ¿viste que Juan ahora mencionó el tema de los folios? ¿De qué me está hablando Che Guevara? Revolución. ¿Quién es Juan? ¿Y cuál es el tema de los folios? ¿De qué me hablas? ¡Socorro! Bueno, muchas gracias, Belezat. Y me habéis dicho otra cosa. Dice Supernano, ¿cuánto nos metéis mañana, Sassel? Pronóstico, date el lujazo. Mañana el Barcelona, ¿frente a cuál? Al Valencia. Bah, no te creas, ¿eh? No te creas. No te creas que el Barcelona está muy mal. Que el Barcelona está... Ay, Dios mío. Dios mío. ¿Quién me iba a decir a mí que iba a volver la época del sufrimiento del Barcelona? A mí me lo decía mi padre. Porque no, si es que ser del Barcelona es sufrir mucho. Si yo he sufrido toda mi vida siendo del Barcelona. Claro, como yo cuando viví el fútbol con el Dream Team, fueron mis primeros años, claro. Fue cuando la época ganadora del Barcelona. Y digo yo, esto... Han vuelto una época muy mala, en el Barcelona, madre mía. Ay. Dice Sumerano, jugamos con la chavalada, hombre. ¿Y por qué? ¿Jugáis con los jóvenes del Valencia? ¿Qué ha pasado algo o qué? A ver esto. Puleva Peques 2. Tan buena y segura como la leche en polvo, más cómoda y rápida. Puleva Peques 2. Should be interesting. Who are you? I'm Captain Falco. Are you Spanish? Oh, no, no, I'm English. Ah, good. We don't like a Spanish. We kill all Spanish for the king of the French. Wow, that's incredibly racist. why are you here exactly? No, we are friendly. Don't worry, be happy. Okay, that's great. Maldito, that's great. I'm just waiting for the volcano. Maldito francese. What the hell are these guys doing? He is friendly, Captain. He's good. Okay, very good, very well. I love Spanish. No, you don't love Spanish. You love English, like Captain. Spanish. I love English pudding, the soft tea. Breakfast! This is good! You guys are awesome! But Aggies, not good! Berk, not good Aggies! Pudding! This of tea! Whiskey! Delicious! Whiskey is good! Yes, whiskey is good! Yes, whiskey is very good. I like to consume whiskey, mostly at the weekends. How about you guys? I don't understand because my English is very bad, but okay. Okay, I'm sorry. These guys are great. Pero ¿por qué son clásicos estos vídeos? Son conversaciones. Sí, hay muchas conversaciones. Eso sí, yo no voy a mentir, yo tengo quitado el sonido de oír a los del contrario. Yo lo siento mucho. Hombre, os aconsejo que no le quitéis el sonido, a lo contrario, porque muchas veces os cruzáis con niños rata. Y la verdad es que ahí la gente disfruta mucho cuando son niños rata. Cuando te enfrentas a niños rata y están gritando como ratitas mientras se le hunde el barco, está guay. Ay, ay. Sí, el Valencia se mete en propia puerta y acaba ganando el partido. No sé.
No sé. Dice, ¿se va o no se va Pedro el Bello? Joder, no se va. Si se va Pedro el Bello es porque lo echan los israelíes, pero... No se va a ir ese señor. No alberguéis esperanza en ello. Y aquí otro de Poliwar, humillación histórica. En estos momentos Fallout 4 tiene más jugadores en Steam que todos los exclusivos de Sony juntos. No está mal. Domados por un juego de hace 9 años. Fallout 4, 181.000 en estos momentos en juego. Y la mayoría de los de PlayStation, 139.000. El Helldiver 2, pero fijaos vosotros, los Horizon, tal, Days Gone, God of War. Es lo malo, ¿no? De los juegos para un jugador de historia, que es que no crean comunidad. Spider-Man, The Last of Us. Es como una especie de cementerio de elefantes. Y bueno, ya los números estos, en fin. Esto ya. El Spider-Man Mira Morales, nadie. Un Charter, Ratchet and Clank, nada. El Reniurdal, oh, el todopoderoso Reniurdal, oh, el Reniurdal, oh, qué bueno que es el Reniurdal, oh, y el Sackboy, oh. Vaya tela. Cementerio de chinchillas, más bien, bueno, sí. Yo prefiero la Play 5, así no me tengo que gastar en pila. Joder, macho, tío. Si es verdad, si es verdad. Ahí la has dado. Cómprate un coche sin ruedas. Y así no te tienes que comprar nada en ruedas. Cómprate una piedra. Cómprate un patinete. Sin motor. Va así con el pie. Muchas gracias, y Black Jamie. Muchas gracias por los 24 meses. Sassel, me doy el lujazo de suscribirme. ¡Vámonos! ¡Sí! Oye, al final ninguno del canal de los amigos ha hablado. Esto es terrible. A ver los comentarios que has hecho tú anteriormente. Nada. ¿Saldrá Final Fantasy VII Rebirth en Xbox? Sassel, ¿tiene bastante la PlayStation morta? Sassel, ¿qué opinión tienes de Sonic Frontier? Muy bueno. Estaría muy bien desde el punto de vista de la empresa. Escribe un comentario al día, ¿eh? O sea, uno, solo uno en un día, es lo que quiero decir. ¿Cuál es para ti la mejor saga de Naughty Crunch? Sassel, ¿qué opinas de la victoria de Putin? Tarjeta roja, potencia. Sassel, ¿crees que podría volver el E3 de Ubisoft? ¿Un nuevo Rayman molaría? Bueno, eso es tan verdad como cuando fui a Turquía y me dejaron el ojete como un bebedero de patos. Bueno, pero tú te sabes la jerga, tú te sabes el lore del canal. Sassel, ¿qué opinas de lo de Ciro López y Pedrerol? Eso cuando ocurrió aquella polémica. Me voy a comprar la Play 5 porque mi amigo la tiene. ¡Ay! Ahora ya me he acordado de ti. Me voy a comprar la Play 5 porque mi amigo la tiene. ¡Qué bien! Vamos a ver si hago un viaje de fin de curso con mis amigos a Turquía. Vale. Yo prefiero la Play 5, así no me tengo que gastar en pila. Vale. Supongo que es un comentario de broma, no pasa nada. Las pilas dicen porque los DualSense fallan más que una escopeta de feria. Ya he visto varios temas por ahí de gente con 5 o 6 mandos con drift. Bueno, desde el segundo uno estuvimos hablando sobre eso. De los fallos que iban a del DualSense y no nos ha defraudado. Han tenido muchísimos fallos. Fijaos vosotros que el grande aquí Poliwar. Se filtra la próxima actualización de Stellar Blade. Fíjate tú, ahí estamos. Ahí está el tío. A ver, ¿quién le ha puesto el... Por favor, vamos a ver. Pero hay una respuesta que me parece absolutamente... Esto no me parece bien. ¿Quién ha hecho esto? No. ¡Qué buena no. es la Play! Porque con ¡ay! ¡Ya empezamos! ¡Juega al FIFA! ¡Sony! ¡Yo quiero a la sangre! ¡No! Me gusta esto, ¿eh? ¡No me gusta!
me pongo a jugar. Yo me lo compraría. Pero me cago en Nintendo y en Microsoft y en los peceros. Muy mal, ¿eh? Soy pipero, me cago en Nintendo y en Microsoft y en los peceros. Horrible, horrible. No, no me gusta, no me gusta vuestro humor, no me gusta vuestra actitud. Terrible situación, terrible situación. ¡Me han engañado! Terrible situación. Hacha Sasea, ¿ya te has visto la película live action de City Hunter en Netflix? No, está bien. Yo vi la antigua, la de Jackie Chan, que bueno, simpática, pero se hace un poco larga. No va casi de nada realmente la película, es un poco extraña. ¿Qué me habíais dicho por aquí? Porque... Se le estoy preocupado por Xbox. Dice el profesor que si no fuese por Activision, Xbox este trimestre habría perdido mucho dinero. Y eso como Xboxer me preocupa. ¿Te preocupa lo que diga el maestro? Si yo fuera publicista y tuviera que nombrar esta consola, yo la llamaría Nintendo Puff. Necesita algo más. Nintendo Puff. Tú no te preocupas por lo que pueda decir el maestro de las papadas. Yo creo que no es como para preocuparse. Nada, el futuro de Xbox está totalmente asegurado. Pues yo que sé, como mínimo, no sé, 20 años. Tú tranquilo, hombre. Antes te cansarás tú de jugar a videojuegos que de que a Microsoft le vaya mal o a Xbox le vaya mal. O sea que no te preocupes tú. Papada no ha jugado un juego en su vida, eso por supuesto. Yo solo salpico. Bueno, todos recordamos el meme que hizo Poliwar con la foca aquella de yo solo salpico. ¡Sí! Estaba bastante gracioso. No, no vamos a engañar. No vamos a engañar. 15 minutos, 15 minutitos. Pues yo no conocí el meme. Ese ya es su. Bueno. Mira, han creado una petición de firmas para que vuelva el escote de la protagonista de Stellar Blade. Fíjate tú aquí. Aquí los piperos. ¡Sony! ¡La paja no se toca! ¡Vámonos! ¡Ahí estamos! ¡Los piperos! ¡Ferraz! ¡Segunda parte! ¡Ferraz! ¡Segunda parte! ¡La paja no se toca! ¡Vámonos! ¡Mira cuántas firmas! ¡Vamos a llegar a las 25.000! ¡Vámonos! El vivo retrato de esta gente. Que no tienen a nada más con qué jugar. Hay que entenderlo, ¿no? Sí, claro. Madre mía, qué miedo, ¿eh? Pues ha firmado como más del 90% de quienes tienen el juego, ¿no? No sé cuánta gente se habrá comprado el videojuego. Decían, prometían mucha gente que se lo iba a pillar, pero vosotros ya sabéis cómo funciona esto. Dice Poliwar, ya van por las 40.000 firmas. Yo creo que Jordi Wild habrá firmado como 17.000 veces. Jordi Wild, I'll never count on you. Esas 40.000, 17.000 son de Jordi Wild. Y al del pato también. Al del pato se hace luego el... ¿Sí? Pero no. Qué tío. Así están ellos. Así que, pobrecitos míos. Están pasando mal. Han querido convertir al Stellar Blade en un mega triple A. Hombre, tampoco a eso, ¿no? ¿Qué fue de las compras? Es verdad que fue del analadicto de Dix, porque últimamente los de Vandal están sacando las comparativas de otros canales, no de su canal. Ah, por cierto, que ahora el Jordi Wild se hace fan de Xenoblade. Sí, del Xenoblade Chronicle 3, que dice que es el juego más triste que ha jugado. Pero bueno. Salado, se lo van a comprar todos los viewers de hobby consolas, es verdad. Joder, macho, Salado, ahí ha sido doblemente cruel, ha sido un 2x1.
Fallout 4 Next Gen Update. Y la comparación la hace con la consola de PlayStation. Venga, ya no me joda. A ver. Para PlayStation 4 Pro, ok. PlayStation 5 Performance Mode, ok. Solo han hecho con la consola de PlayStation, pero esto porque son tan piperos, no lo habéis hecho con la Xbox, que encima pertenece Fallout a Xbox, la madre que los parió, tío. Esto, como se suele decir, me vale verga, esto me vale verga. Evidentemente, claro que hay una mejora, pero que me vale verga, yo quiero saber la de Xbox, ni polla. Muchas gracias a Xfolke, muchas gracias por los 3 meses, muchas gracias por la suscripción de nivel 1, muchas gracias. Cochino Manuela hizo un análisis de Stellar Blade soltando chorradas. ¿Lo has visto? Dyson Gloss, pásame el enlace. Eso, señores, vamos a disfrutar. Tomen su asiento, por favor. Momento de disfrute. Momento de disfrute. Hoy no he visto... Espérate, vamos a ver las voces que hay hoy. A ver las vocecillas que hay. Ah, sí, se la había visto. Se la había visto. Se la había visto. Se la había visto. El del announcer, sí, se la había visto. Perdonadme, fallo técnico. Ya está, no, nunca más. A ver. PEGI 18. Esto es un anuncio, esto no es el sudete. Pero es un análisis de 6 minutos. Cochino. Ha hecho un análisis de 6 minutos. A ver qué dice. Pues bueno, ayer por la noche ya estuve jugando un poquito a Stellar Blade. Se lanzó ya ayer por la noche. Estuve jugando unas cuantas horitas y hoy, pues antes del directito, he estado jugando otras tantas horitas. Con lo cual simplemente quiero comentar unas cuantas impresiones. ¿Alguien le ha donado a este tío 1044 euros? ¿Un tal Irving222? ¿Top Donation? ¿O es que el tío que más acumulado le ha donado? O sea, vaya careto se le ha quedado. No me joda. Vaya careto se le ha quedado. Pero lo del top donativo, eso pone aquí 1044 euros. Sí. Lo veo peor de cara. Pues tenías razón, se está poniendo fino a Donete. Se está poniendo de aquella manera, de buen año. A ver qué dice sobre Stellar Blade. Este es un genio, este sabe mucho de videojuegos. De lo que es el juego a estos, pues en estos primeros momentos, como tal, ya habíamos jugado la demo, obviamente, ya habíamos comentado cositas. Pero una vez que te pones a jugar el juego final, empiezas a ver más cosas. Muchas. Claro. Cuidado. Cuando empiezas a jugar el juego final, ves más cosas. Muchas más cosas. Y de momento me está sorprendiendo muy gratamente. Ya habíamos estado hablando largo y tendido de este juego, de todo lo que se había ido mostrando en la prensa, de todo lo que habíamos visto en la demo. Ya habíamos visto que el gameplay lucía muy bien. Sí es cierto que de momento en la demo poco se había podido probar, ya que no tenías acceso a muchas de las habilidades. Ahora ya en el juego final ya he ido aprendiendo pues la doble esquiva, que tengas más margen de bloqueo, que cuando bloquees puedas utilizar ataques especiales que estunean a los enemigos, con lo cual va evolucionando. Muchas gracias, Silver, T1, muchísimas gracias, un abrazo muy grande, muchísimas gracias, Silver, gracias de corazón, muchas gracias por esa suscripción. Enormemente el gameplay y estamos rascando la superficie porque todavía nos quedan muchas más habilidades por conseguir. Tenemos varias ramas que todavía están bloqueadas, que las tendremos que ir desbloqueando, pero tiene pinta que el gameplay de este juego va a ser monstruoso, va a ser muy muy bueno. Y al fin lleva 1:20 hablando y a que ya habéis visto vuestra vida pasar, lleva 1 minuto hablando, 1 minuto. Y ya parece que estamos aquí envejeciendo la velocidad de la luz. Al final, lo que en un principio
parecía que el juego simplemente, porque es lo que se comentaba, ¿no? Que simplemente el juego se iba a quedar en, pues una... No sabe qué decir porque no tiene ni puta idea. Protagonista sexy, con trajecitos y ya está. Eso ha quedado completamente relegado a un tercer o a un cuarto plano. Hombre, cochino, ¿qué crees que te cuente? Relegado a un tercer o cuarto plano, no. Si, como bien ha dicho Poliwar, están ahora mismo haciendo firmas para que se le pongan los trajecitos y lo han firmado 40.000 personas. Porque cuando te pones a jugarlo, el gameplay es excepcional. La banda sonora es increíble, muy muy buena la música. Pero es que encima gráficamente el juego es bastante bueno, ¿eh? Muy bueno. A mí de momento lo que he estado jugando, las primeras ciudades en las que llegas, los mapeados, está muy bien gráficamente el juego. Sobre todo los personajes principales tienen un nivel muy muy alto. Y ya no hablemos de los propios trajes que vas desbloqueando. Vaya carilla tiene aquí, ¿eh? Vaya carilla que tiene. Vaya carilla. Fíjate que el juego tiene más de 30 trajes, me parece. Tiene una calidad... pero hechos al más mínimo detalle. Muchos de ellos muy salvajes. Que prácticamente va desnuda ahí, fe. Pero muy, muy top los trajes. Los cuales puedes ir desbloqueando los patrones, luego los puedes ir crafteando, puedes ir mejorando tus armas, el daño que vas haciendo, la cantidad de objetos que puedes utilizar, la cantidad de equipo que te puedes equipar. Todo. ¿Por qué se pone la gorra con el casco? Es que es un destroyer. Es destroyer. Todas esas cosas se van mejorando según vas avanzando en el juego y vas desbloqueando cositas, ¿no? Y también otra de las cosas que más me ha sorprendido es... Mira, esto es un análisis falsóbulo. Decir general, bueno, cosas genéricas y pa'lante. Y pa'lante. Se está marcando un falsóbulo de manual. El tema de la exploración. En la demo, como era el primer capítulo, casi no habíamos podido probar esto, ¿no? Pero una vez lo dicho, te pones a jugar el juego final, te das cuenta que los mapeados son muy grandes y que tienen muchísimos secretos. Hay trajes secretos que tienes que investigar mucho en el mapa para poder desbloquear un muro que se rompe y sigues por ahí, vas a dar con un traje especial que no lo puedes conseguir de ninguna otra manera. O, yo qué sé, investigando por el mapa, llegas a una zona debajo del agua que tiene mejoras para la vitalidad o para la energía que puedes acumular. O sea, tiene mucha exploración en ese apartado y me ha parecido muy placentera. No puedo continuar. Llevamos 3 minutos, ¿eh? No puedo continuar. No ha dicho absolutamente nada. Pero llevamos 3 minutos. 3 minutos. Y se me han hecho como 500 horas. La Virgen Dios. 3 minutos han pasado, ¿eh? Que no ha pasado más. Que me muero. Por favor. Socorro. Corta. 3 minutos nada más. 3 minutos. Llevábamos. El espacio-tiempo se ha contraído. Ha pasado algo ahí extraño. Le he dicho, ay, que os den por culo. Esto va a parecer que son 24 horas. Dice por igual, y con el gorro a la sombra, bueno, claro. Con el gorro a la sombra, pero bueno, es que siempre está con el gorro a la sombra, el tío. Es que... Y se vuelven a acercar la fecha, cuidado. Que este tío se pone la gorra en agosto, ¿eh? Que se la pone en julio, que con 43 grados en la calle, este tío se pone gorra. Habría que ver lo que tiene ya ahí liado en la cabeza. Esto, tremendo. Tú no vas... Pobre hombre. Tiene liada. Bastante grande ahí. Y aquí parece que se hace la comparativa con Equipo. Mira, aquí se hace. Ahí se ve muy, muy parecido, no me joda. Uf, ya ahí sí se nota la diferencia. Los frames por segundo, se nota muchísimo. Grognak the Barbarian. Imagen de la izquierda va peor. I'm here today to tell you that because of your... If you are registered. Evacuate to Vault 111 immediately. All participants, the
Hold on, little guy. Hold on. Los frames por segundo son más bajos. I'm going in. You can't stop me. Okay, okay. Not in the vault program. I'm reporting this. Guys, we're gonna die. We need to get in. We're on the list. Infant, adult male, adult female. Okay, go ahead. Thank you. La frame por segundo va mucho más sobre la derecha. What's gonna happen to all those people outside the gate? We're doing everything we can. Now keep moving. Step on the platform in the center. Almost there. Is Sean okay? He's fine. We're gonna be okay. Diferencias son muy pequeñas, sobre todo eso, los frames por segundo, que va muchísimo más suave en la actualización. Ahora, en este vídeo no se puede apreciar la mejora de resolución. No es tanto visual como de rendimiento, exactamente. Pero bueno, que luego que la probéis, a ver realmente si notáis una gran diferencia. Voy a poner aquí. Qué maravilla. Así suena una de las frases más llamativas de la serie Fallout. Tendría idiomas distintos. ¡Ay, vaya a hablar de Fallout! ¡Qué sorpresa! Más de 30.000 firmas contra una censura en Stellar Blade que el director del juego niega que existe. No, sí hay censura. No lo niega, que sí hay. No lo niega, que sí hay, gachón. A ver, si Sony te ha obligado a ello, ¿qué quieres que te cuente? Yo no tengo la culpa. Xbox querría acelerar el desarrollo de Fallout 5 para aprovechar el éxito de la serie de Amazon, según fuentes. Yo creo que esto es mentira. Creo. Pero bueno. Queremos los trajes, cabrones. Dice mi hermano Hachi, todas las personas que afirman que no existe la censura es porque están de acuerdo con ella. Efectivamente, efectivamente. Bueno, el director porque está cagado directamente. Oh, los comentarios piperos. Pero el cambio voluntario no hay por dónde cogerlo. El juego se desarrolló durante años y llegó a la versión Gold, es decir, versión final que va en el disco físico con los trajes sin censura, sangre y demás cambios. Entonces, según lo que dice, de la noche a la mañana se dio cuenta de que su visión del juego era otra y que había que cambiarlo todo con un parche urgentemente. Está claro que son cambios que han hecho deprisa y corriendo por órdenes de más arriba, es decir, de Sony. Vámonos. Más absurdo y ridículo de Sony promocionándolo para luego censurarlo, que fue la demo. Es realmente patético. Es obvio que lo han tapado a propósito, porque no me jodan, la intención del traje original es la que es. Pues sí. Hombre, claro, exactamente, Zion Ward. Está el hombre cagado, está diciendo mierda. Que no vamos a vender aquí nada. Me suena excusa. Yo sí que veo censura. Seguramente lo han censurado. Los mismos lloricas de siempre que se quejan de la censura y piden respetar la visión de los desarrolladores intentando imponer cómo tiene que ser el juego. Panda de hipócritas. De la mierda, vete a la mierda. Aquí tenemos los trajes 7. ¿Qué sentido tiene? Que ya teníamos bastante con la estúpida polémica de si sexualización es innecesaria para que el juego venga al otro lado, ¿eh? Este videojuego va a vender solo por la controversia, es lo que parece. No va a vender nada. Las tonterías por las que se moviliza la gente. Pajeros contra todavía más pajeros. Civil War. Veo mucha bronca y frustración en tus palabras. ¿Me puedes decir cuál es el problema con un personaje sexualizado? Eso lo hace un mal juego.
¿Por qué hay que machacar el juego por esa tontería? ¿O acaso te arde que no salga en cierta consola verde? Bueno, esto es un plot twist, ¿no? Un giro del acontecimiento que no nos lo esperábamos. Muy diabólico. Esto no la veíamos venir. ¿Y de qué va eso de pajero? ¿Lo dices por algún personaje específico que dice, joder, qué gritas, vaya? ¡Ah, hombre! ¡Pero si se está refiriendo a mí! ¡Hombre, muñeco diabólico! ¡Hombre, joder, hostia! ¡Hostia! Esta gente está totalmente obsesionada, pero de muy malas maneras, ¿eh? La Virgen Niño. Te odio, calvo. Madre mía. Son maravillosos. Ese traje de arriba España, ponlo otra vez. Vámonos. Dice, esta es la que me arde. Esta, exactamente. Los cambios son una chorrada y en mi opinión para bien. 30.000 pajeros, dice otro. Algunos se cree aquí que hay una conspiración judeo-masónica para añadir centímetros de tela donde antes no lo había. Claro. Ahora los pajeros que tanto clamaban por el valor artístico del juego quedaban incluso en el análisis que se valorase menos porque pensaban que el aspecto físico de los personajes femeninos quitó hasta punto. Bla, 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 bla. Venga, pronto tendrás más firmas que venta el juego. Los pajeros quieren pensar que hay censura. Todo lo que se habla de este juego es siempre para lo mismo. Ay. De todos modos, también te digo, querían que el director hablase y sale a decir que Sony no le ha hecho censurar nada y la gente no se lo cree. Joder. Ya te digo yo, ¿no? Si siguen así, la protagonista terminará con camiseta de cuadros, muy probablemente. Muy probablemente. Qué pesado el de la foto. Coincide el juego una locura. Es una locura. Se ha tirado la tarde entera ahí. Yo entiendo que hay gente con capacidades disminuidas. Empezamos mal. Que su cerebro por A o por B está atrofiado y que hay que comprenderlo. Pero es que leer siempre la misma sanda desde los pajeros hasta el hartazgo cansa. No sé en qué mundo viven. Bien. Yo sé que para ciertas personas, especialmente del sector de izquierda, ay, Dios mío, pueda parecer contradictorio que un juego ya de plano altísimamente horny cause enojo por la censura de ciertos trajes de parte de la misma comunidad que lo apoyó por ser un juego atrevido. Pero esta es más que todo porque el estudio quedó como hipócrita. Día antes de que saliese el juego lanzaron un tuit que proclamaba que no habría ninguna censura en ninguna región. Vendieron el juego con los trajes mostrados en la versión no parcheada para luego dar una puñalada trapera y censurar el juego. Qué bonito, qué bonito. Este ya se mete ya directamente con la gente izquierda. Tremendo. Supuestamente este juego haría arder a los walkers. Pero lo que está haciendo el ridículo día tras día son los que querían utilizar este juego en su guerra imaginaria contra la dictadura progre. ¡Soy el sapo pipero! ¡Nyan! Dudo que ningún gamer se haga trabajo manual mientras juega. ¿Cómo están los piperos? Por decir, los piperos. Hasta hace poco la visión creativa era diseñar a una protagonista atractiva con curva. Hablen, compañero, hablen. Vengo por aquí. No, por favor, esto es demasiado desagradable. Esto es demasiado desagradable. Pobrecillos los piperillos. Están muy mal. Están un poquillo desesperados con los juegos, con su Sony, que no les va a sacar nada. Ya a partir de ahora... Creo que Sony no tiene nada. El Sea of Thieves. El Sea of Thieves. No tiene nada, ¿eh? Hasta dentro de mucho, mucho tiempo. Hasta dentro de mucho tiempo no van a tener nada. Así que bueno. Que disfruten. En la Xbox nosotros estaremos jugando. En la Nintendo Switch. Bueno, el Baby Step. Pero bueno, el Baby Step está perdido. Está perdido. Que luego anunciaron lo del Caballero de la Antigua República, lo del
Lo de Star Wars. Vaya ridículo, tío. No tiene nada. La nada más absoluta. Mejor. Anda, mejor. Que sigan haciendo el ridículo. A ver si compran alguna exclusiva temporal y la empiezan a elevar como GOTY. Lo de siempre. Festivamente. Efectivamente. Lo de siempre. Esto, ¿qué crítica ha recibido la serie? Son muy inmaduros. El creador de la saga Fallout defiende la serie y critica a los fanáticos por las críticas injustificadas. ¿Cuál es la crítica? Personas que atacan injustificadamente a los productores. El contexto del vídeo es que el creador de la saga menciona otras adaptaciones que han modificado su línea temporal brevemente y también dice que se pueden ejercer críticas constructivas sin hacer daño a nadie. Date cuenta que nunca hice un ataque personal, nunca dije Dios, ese showrunner, ese director era el idiota. No, así que cuando veo que la gente en internet hace eso, sea un comentario, dejo de leer. Sea un vídeo, lo cierro. Porque adivinas que una vez que lo hacen es obvio que son muy inmaduros. Para mí su argumento ya no significa nada. Es solo alguien quejándose en internet. Creo que necesitan una siesta. Bien, bien, bien. Me gusta, me gusta. Ahí, grande, grande. Grande, grande. ¿Retransmitirá el Baby Steps cuando salga? Por supuesto. Por supuesto. Yo solo sé que me han pasado una frase muy buena de esta serie. Espero que te guste el plomo, comunista hijo de puta. Se la dice el necrófago. Se la dice el necrófago. Ah, yo creo, José. Bueno, no sé si te va a gustar. No lo sé, la verdad. Pero hay cosas que salen en la serie que están bien. Están bien. Porque muy, muy claramente, en mi humilde opinión, se dirigen a la Agenda 2030. Pero muy, muy directamente. Y eso está bien. Además de que se ríe del wokismo y de todo eso. Está bien. Pasa que tiene un tono que, bueno, puede gustar o no. No sé si la protagonista te caería bien, no sé, pero bueno. A la gente 20 y trinca, exactamente. No, pero según el Manrique es muy woke la serie. Según el Manrique es muy woke. Es que yo no la he comprendido. No tengo la capacidad de comprenderla, porque soy tonto. Entonces Manrique tiene que venir a explicármela. Él ha visto cosas que yo no he visto. Bueno, eso vale. Eso es evidente, que él ha visto cosas que yo no he visto, pero... Se te está bugueando el PC. No, que es que se me... La mierda esta, tío. Programilla este de sonido. Tiene una visión muy amplia. Tiene una visión amplísima. Pero bueno, mi hermano va a empezar el directo en Kick. José, va a comenzar tú, va a comenzar usted. Lo que me sorprende son las orejas que parece tener siempre la protagonista. Las orejas. Ostras, no me había fijado yo en eso. Mira, el YouTube solo como al Chocas. Joder, macho, el Choca, madre mía. ¡Qué voces! Bueno, las ojeras. Vale, vale, las ojeras. Bueno, lo que tiene son los ojos gigantes, la muchacha. Yo la veo muy guapa. Hay gente que dice que no es tan guapa. Yo la veo guapísima, pero bueno. Que mi hermano Hachi ya está en directo en Kick. Yo ya me voy a despedir, con vuestro permiso. Que vosotros estéis muy bien, que disfrutéis. Mi hermano va a estar jugando al Mickey Manía de la Mega CD. Gran, gran videojuego. Gran, gran videojuego. Y el mejor port posible. La mejor versión. Mega CD. Que esté muy bien. Ahí ha dejado el enlace. Carísimo Rolex. A mi hermano Hachi. Que vosotros paséis una feliz noche. Muchos besitos. Que descanséis. Buenas noches. Buenas noches. Que descanséis. Hasta mañanita. Nos vemos. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Chao, chao, chao.